Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 65. Eh, programa en el que contamos, oh sorpresa, con el equipo médico habitual, Don Lazarín, que por cierto, vaya camisa. Hola, la ¿qué camiseta tal? Que nos llevas, o sea, seguro que no es un pijama, ¿eh? Es, Parece. Es, es una un camiseta normal. Bueno, normal, es del primar, es de de dos euros. <laughs> sí, sí, sí. Lazarín, no es un sí, pijama. De verdad. Yo lo he llevado por la calle y nadie me ha tirado más de dos piedras. <laughs> normal todo. Lo no está mal. Muy bien. Lo normal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues yo estoy aquí pues como si estuviera de resaca. Pues... Como si. Como no, si, por... ¿no? Sí. Sí, sí. Pero por otro, decir razón, que por... Por otro se motivo. Se te nota la, la voz mal, ¿eh? También te digo. Sí, ¿verdad? Sí. Es sí. nada, es que he estado cantando hace un rato y la tengo ahí un poco. No, cantando. bueno. Pues si tú le das nada. a los bongos, tú le das a los bongos. Y sí, está. eso es verdad. No Era por buscar ahí una excusa, pero no. Bueno, he dormido poquillo. Ya está. No pasa nada. Es lo por, que tiene. Por... Ya está. Bueno, que sábados, sí. ¿Qué, cállate, ya que, que, que pesado. Me... Gracias. Aureal. Gracias. Muy buena. <laughs> Aquí escuchando. <laughs> Vagueando vale. un rato, ¿eh? Vagueando un poquito, que ya, ya me tocaba. Sí, sí. Uy, de macho. ¿Hace cuánto que no te, te coges vacaciones? Uf, cuando <laughs> todavía había dos cadenas, me parece. <laughs> bueno, <última vez. risa> Madre mía. Ya ves. En fin. Que hoy tenemos... Invitado especial como últimamente que no lo hemos anunciado que es el gran Don David Martínez que está en el zulo eh, castigado sí, castigado en la habitación de la niña como aquí sois pobres y no me podéis pixelar voy a hacerme un hola me llamo Martínez y hoy vengo a defender a Geoff Keighley Uf, qué maravilla amigos. qué maravilla no sé, ah te refieres a Hecho es que si no, sí. no que... la vale. porque si tuvieras, si tuvieras, que ponerle eso a Geoff, tendrías que ponerle una banda como de Dina, un Dina 4 ¿no? vale, para, para sí, alcanzar pues, todo es, pues, el es ángulo. Una mala distancia, pero ya ya wow, por eso no, tendrías que ponerle dos, no. para alcanzar todo el ángulo. Un, un neumático, un neumático para que cubriese ahí <laughs> la caída, eso? No. correcto. Un boomerang, un boomerang. Sí, no. bueno. lo de los, los recipientes, eso de los huevos pasados por agua, pues así en plan gafas una cosa así que le van le perfecto para las bolsas. Voy a retirar. macho. ¿Qué qué pasa? Dime. Estoy, sí, mate, dispuesto, es. estoy dispuesto a redimirle, a que le veáis, eh, iba a decir con mejores ojos, pero parece que sigo el chiste. <laughs> pues, hombre, Así que bueno. Tampoco no, pues hay que correr mucho, eh. Para mejorar sus ojos no hay que correr mucho, ¿eh? Pero bueno. Que además le vamos a dar a, a saco, porque es un programa... Iba, iba a mirar las caletas, pero sí, sí, retrasado, ¿no? sí, para que vaya a mirar las caletas. ¿Las no caletas? Hay nada que mirar. Claro, no hay nada que mirar. El programa de hoy es muy sencillito. Hoy va a ser prácticamente... Bueno, y sí, prácticamente. A saco con la de Game Awards, lógicamente, que además da para bastante. Y si está Martínez en plan defensa lamentable del gafa pastismo Además como va con gafa <laughs> le pega, la verdad. Qué asco. Claro. Eso. Y ahora que estamos jugando. Y ya estaría. O sea, y con ya eso estaría. tenemos rápidamente para dos horas y si nos tiran... Va, si... ah, porque está el partido, que si no nos queda una... nos quedaremos aquí como unas cinco o una cosa así, ¿no, Lazarín? Nos tiraríamos dos horas de programa y tres horas insultando al guion. Que este. Seguramente, inventando, inventando chistes sobre sus ojos. Bueno. Su me, me, penetrante. A mí me están insultando también el chat. Me dice que soy un faltón. No sé por qué, tío. O sea que, sí, o sea no que, tengo ni que idea. Sea. No, sé, pues no sí. sé. Algo se, se ta, cosas, te habrá escapado algo. Sí. Sí, yo te creo, te creo que se están confundiendo. Algo. O sea, no debe estar mi rótulo, estará más rotulado por la basura sí, sí. de control. que la habrá puesto mal, como siempre. Y ya está. Pero bueno. A verla. Sí, no, sobre todo por ti. Sí. Mira, pues por hablar. A ver, ¿a qué se está jugando? Aureal. Vamos ya. Pues vamos a ver, eh, no he estado. No he tenido tiempo de profundizar así en muchas cosas, pero bueno. Tiene no una jugada como la jugado. da no, igual. Es pues lo que podido jugar Sí, pero ya, el 100% del tiempo, en mi vida. Sí. <laughs> he estado jugando, pero nada. A, a Halo Infinite. Poquito, pero muy, muy, muy poquito. Eh, por. Para que os hagáis una idea de lo poco que he jugado. Vamos, no, ha ha visto, sido... no ha visto ni los créditos o sea, desde el principio. No, no, ha sido como cuando Ortega Cano tuvo el accidente que, que decía: Solo me mojé los labios, señor juez. <laughs> pues eso. Pues Madre eso. Mía. No he llegado ni siquiera al mundo abierto. Y, a ver, hablo sin propiedad porque no le he, no le he visto aún las costuras al juego, pero lo que he visto de momento, Muy bien. Muy bien con, con reservas porque no ha entrado en, en harina, Hombre, pero... El entusiasmo que has reflejado tú <laughs> muy bien ha sido. No, muy bien. A ver. <laughs> muy bien. A pues ver, muy venga, bien. Vamos a sacar los cuchillos. Muy bien para venga. todas las movidas que ha tenido que atravesar este desarrollo. Uh -huh. Y muy bien para una saga que. Reconociendo toda la importancia que tiene, nunca ha sido de, de mis favoritas. Es decir, uh -huh. yo estoy perdidísimo, no sé qué ha pasado a Cortana, no sé qué. O sea, no tengo ni idea. De, a mí me, de ha, nada. Pasado, a mí me sí. ha pasado igual, la verdad. Estaba, Yo, yo lo he jugado también, voy a meterme sí, sí. y ya está, vamos a, vamos a despellejarlo ya. Venga, <laughs> yo, a la... yo estaba jugando y me daba, me daba súper igual la historia. Sí. O sea, ni, ni sé de qué va ni me importa mucho, la verdad. Porque no es, o sea, la historia de es este algo juego muy importante, hacer. eso está claro, ¿eh? es muy importante no, man, y muy man, trascendental. Todo es súper trascendental, pero bueno, que yo he jugado un poquito más. Yo he jugado un sí. poquito más, he llegado al mundo abierto, me he hecho ahí tres o cuatro bases de esas del mundo abierto y tal. Ay, no sé, es que, uf, o sea, Venga. tiene cosas guays. A mí lo del mundo de abierto me mola. Uh -huh. Yo lo juego en una One X y os mandé el otro día un vídeo por WhatsApp sí. de. <laughs> sí. del, árbol, del árbol de Navidad por delante, del árbol de Navidad por detrás. Oh. Tiene partes que molan del mundo abierto y otras que miras y, y se han dejado ahí cosas sin poner. Y todo así. <laughs> es verdad que, que da la sensación de estar un poco vacío, al menos en One X. ¿eh? Es verdad. Y, y a nivel técnico, eh, luego lo comentaremos, pero es que estuve jugando a fuerza y estuve jugando, a, estuve probando la demo técnica de Matrix Awakens y luego puse esto. <laughs> Hombre, es que se sí, cae y, todo, y se me ¿verdad? quedó el ojo colgando el resto de la tarde sabes eh, esto es un juego de hace unos cuantos años y, y el retraso de o sea no, no me quiero imaginar qué habría pasado si hubiera salido hace un año esto es un juego mecánicas o sea a nivel de mecánicas y de y de gráficos está viejito está viejito no digo que no sea divertido y que el mundo abierto el tema del gancho está guay pero es un shooter de hace seis años fácil 5 o seis años. Bueno, te van no a sé. ya sabes que te van a masacrar. Lo sé, lo sé. A, a ver, está claro que no soy súper fan de la saga, no, no entiendo la, el argumento porque no pues eso igual que Oreal no no, mm -hmm. no me no me he visto los otros, no sé de qué va la movida. Eh, y jugando mola mucho el poder tener esa libertad y hacer lo que quieras y tal, pero yo lo noto un poco, lo noto viejuno. Voy a hacer, voy a hacer el, el inciso que se lleva tanto en Venga. este programa, Hombre, por supuesto. Sí, yo también lo he jugado, muy bien. Eh, respecto al argumento creo que es muy de Aureal y Lázaro porque consigue arreglarlo todo, puede que al principio sea un poco lioso, la, la verdad es que el lore de Halo está disparado, está uh -huh. Cortana por un lado, los Forerunners, los Covenant, los Flood... Uh -huh. Todo eso al final, un poco como que lo apelmazan, lo consiguen arreglar, y dicen: Mira, tienes a los despatriados estos en el Halo Z, que es el nuevo planeta, son el nuevo enemigo. Tranquilo, que más o menos vamos, vamos a ir consiguiendo que enlace todo, porque el final de Guardians era uh -huh. bastante complejo. O sea, bastante complejo. Dejaba la historia, pero con un montón de flecos que no sabías por dónde iba a ir. Y yo creo que en este consiguen cerrar algo más. Y eso uh -huh. bien. El mundo abierto, como dice Lázaro, bien. A mí me fastidian las armas de los Covenant, los enemigos, porque es una cuestión de diseño, pero en todas las armas enemigas se ven los proyectiles y te permite evitarlos, lo cual ¿Sí? es, es un poco extraño decir, joder, en el futuro que con esta tecnología, ¿por qué no hacen proyectiles que vayan más deprisa? Y que bueno, no pero, pero mola que, que, que haya diferentes armas y que cada una se comporte de una forma. A mí eso me mola. Es un poco Destiny también, que hay armas que ves los proyectiles, otras que no. Pero a mí, a mí eso me mola. Hay uh -huh. cosas muy buenas, pero que se han heredado desde el primer Halo. Estás viendo el Banshee ahora en la imagen. El, es que... Prácticamente el catálogo de armas es conservador. Los vehículos pues, son los que ya conoce de todo el mundo. El Warthog, el tanque Scorpio... El... Uh -huh. Pero... Eso funciona bien. Y para mí el problema, ya lo veréis, es eh, los últimos... las últimas dos horas de juego. ¿Cuánto duran? Más o menos. Yo no estoy sí, metiendo creo... cizaña porque no lo he jugado. Entonces, como no he tenido tiempo de jugarlo, pues estoy aquí calladito. Pero, vamos, yo cosas yo muy le, le he metido unas nueve horas o así, Ajá. pero te lo puedes acabar antes, ¿eh? Uh -huh. Yo he hecho muchas bases operativas avanzadas. Estas, las BOA uh -huh. y y bueno es también es como asaltar una base lo hemos hecho en otros sandbox y te dan ventajas y son las que te permiten abastecerse pero bueno lo que quería decir es que si tú te lo juegas del tirón siguiendo las misiones de historia ¿Eh? llega un momento en que se repite un montón el esquema de subir a una torre ¿Eh? limpiarla de enemigos cargarse al enemigo final ¿Eh? pasar a otra torre hay como tres o cuatro estructuras seguidas que, que, que funcionan igual y que como además son se supone que son construcciones de los forerunners, mm -hmm. los precursores, pues son todas iguales por dentro. Llega Madre un momento en que te da la sensación de haber hecho tres veces lo mismo. Claro, como es mundo abierto, si te entretienes en medio, cojonudo. Pero como cojas... El... La carrerilla, ¿no? Sobre todo si, si coges el Banshee y vas volando de una a otra, sí. evitas el, los combates que hay por medio... Sí, que hay un momento en que parece un poco repetitivo. Ahora, es, es bastante molón. Uh -huh. Qué benévolo, ¿eh? Dice, está, un... diciendo, está, diciendo, está diciendo que es ultra repetitivo y dice, bueno, hay un momento que parece. Oh, ¿eh? Te estoy diciendo un poco que repetitivo. es ultra repetitivo <laughs> las dos últimas horas de 9, porque ya me saltaba la parte de mundo abierto. Ajá, sí. uh -huh. es, es como las mejoras. Yo, particularmente, mejoré el, el escudo y mejoré el gancho. Porque yo no utilizo el detector de enemigos, ni una pared que pone el jefe y tal. Mm. Si quieres mejorar todas las habilidades, evidentemente tienes que jugar mucho más. Uh -huh. Bueno. Eh, pero, yo me lo he pasado bien. Ya, ya, bueno, que sí. Te digo, Y aprovecho pregunta. para decir a Lázaro, te lo dije. Hace como un mes o así. <laughs> a ver, pregunta. Ya es que llega... Desde la ignorancia, porque ni la he probado, pues no he tenido tiempo de intentado tal, pero así es posible. Eh, yo he llegado a leer que es... O de los mejores halo, o incluso que está a la altura del primero, he llegado a leer. Cuidado. A he llegado a la altura del primero porque, porque porque a nivel de mecánicas es igual. <laughs> Muy no. bien, a ver, no hay que ser tan cabrón, pero es verdad es verdad que hay un paralelismo ahí un poquito raro eh, con Gears, por ejemplo. Uh -huh. que, o sea, se, se repite otra vez la misma historia con Microsoft, de eso yo creo que lo hemos hablado. O sea... Eh, haces Halo tal Microsoft compra la licencia se pone a hacer el juego hace el juego exactamente igual o sea repite el esquema una y otra vez cada uh -huh. vez con mejores gráficos innovando lo justito y con Halo me está dando la misma sensación o sea compro la licencia a esta gente que lo ha creado yo no sé cómo seguirlo o sea no sé cómo innovar eh, pues repito la fórmula y si os teóricamente empleas. aquí la gran innovación doy por supuesto que es el tema del mundo abierto que ya sabéis que a mí no me hace mucha gracia pero, pero sí, bueno, si es semiabierto, ah. o sea, está guay tener un, un mundo abierto. Pero si vas a hacer, o sea, si las mecánicas de las misiones de mundo abierto es lo mismo que, que un juego lineal, al final tampoco. Ya, o sea, ya, ya. O sea, es como llega a la base, activa tres cimborrios y hace explotar los depósitos sí. de combustibles. Como esto lo hacías en GoldenEye en el 97, cuidado, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. O sea, esa, esa a qué me refiero? Estoy sí. ahí un poco a lo loco, pero. O sea, a mí me... me ya te digo que, el, sobre todo, el nivel de gameplay y de, y de, y de control y sobre todo la, las mecánicas del gancho, de poder ir cambiando de arma, todo como muy rápido, eso mola mucho. Y, sí. y jugar mola mucho, pero a mí las mecánicas se me han quedado un poquito corticas. Es que está es? un poco en un compromiso ¿Sí? de tener que meter todo lo de lo que es de la saga, respetar los elementos así básicos y y no sé hasta qué punto les dejan innovar sin salirse del guión. De ahí que hayan metido también lo, de, lo del mundo abierto. Pero es que escuchando a David, da la impresión de que han hecho un poquito de corta y pega para llegar a tiempo y decir: vamos a meter esto, lo, lo clonamos un poco, repetimos las estructuras y así ya tenemos más misiones. Y... Por eso digo que no sé cómo estaría hace un año. Ya, hombre, es que eso... Yo también tengo esa sensación de, de haber corrido un poco. Hombre, sí, es que lo de, lo de 3 fue tremendo. Pero vamos, yo lo, yo lo único que puedo juzgar es el tema gráfico, que a mí me parece un juego que está bien, sin más. Yo. Sin sí, es que lo que hay. O sea, yo lo estoy, cosa yo estoy en jugando en modo, en modo rendimiento. O sea, uh -huh. lo estoy jugando a 60 frames, que se mueve increíble para ser una One uh -huh. X. Pero a nivel técnico. O sea, supongo que en Series X será otro rollo. Pero ver, en One en X, X es en X un chute. Se, se ve muy bien, pero no es una cosa. O sea, si te. Quieres poner un poco pejiguero en uh -huh. cuanto coges un rifle francotirador y te acercas mucho a las texturas y ves cosas que se repiten, lo que es inevitable en un mapeado tan sí, grande. ¿eh? Sí, sí. Y creo que es mejor el, el que se mueva con suavidad. Sorprendentemente tiene algunos tiempos de carga que a mí me ha... Ah, ¿sí? claro, Son series X, por tanto, son visto y no visto. Ajá. Pero sí es verdad que de vez en cuando inicias una misión y hay un tiempo de carga, que yo pensaba que cargaría todo el mundo del tirón, uh -huh. y bueno, pues hay cosillas. Las animaciones de los aliados no funcionan muy bien, pero los modelos de los enemigos sí que están chulos. Uh -huh. Yo qué sé, eh, diría que es peor que el primero y que el segundo, y desde sí. luego mejor que el tercero, el cuarto y el quinto. Uh -huh. Vale. Yo lo voy a romper un poquito, una lanza por él. A mí los lo gráficos, eh, de nuevo repito que he avanzado nada y no uh -huh. puedo valorar mucho más. A mí sí, sí que me han gustado. Yo he jugado en modo, modo fidelidad en One X uh -huh. y me ha, me ha sorprendido para bien las transiciones de, de escenas a, a gameplay que son totalmente fluidas y, uh -huh. y bien. Sí, es verdad que en algunos momentos me daba la sensación de cómo deciros, cuando cogéis un juego de hace yo que sé, 5, 6, 7 años de PC por ¿Eh? ejemplo y lo ponéis a 4K, que decís, joder, se ve maravilloso, que es por el aumento de resolución y sí. Sí, sí, es esa sensación de... Sí, hay algo que, que falla sí. ahí, es verdad mm. Bueno, bueno. Más, tiene Tiene Pero en partes general, ahí un poco inconexas a nivel gráfico, o sea, hay partes que tienen un detalle loco Sí. Te pones a andar y de repente la textura del suelo es una guarrería ahí de 4 kilobytes, tío. Es un poco es un poco rarito, pero bueno. Bueno, demasiado que han llegado. Bueno, bueno. Sí, a ver, sí, pro, sí. pro, prosigo, Ureal. Pues sigo con una rareza que tenía desde hace tiempo pendiente. Bueno, rareza no, porque, porque ya es un poquito, es una franquicia en toda regla. Hello, Neighbor. Uh -huh. eh, ¿Qué tal ¿Qué, ¿qué tal eso? Pues es un, es un juego peculiar, es un juego, para que no lo conozcas, un juego de sigilo eh, ruso además, porque me ha llamado la atención que lo hayan hecho en Rusia porque es el típico, eh, la ambientación de vecindario suburbano aquí americano, uh -huh. y va, tú eres un chaval que ves a un vecino que además si le veis con la pinta que tiene el bigotino es muy sospechoso. <laughs> que tiene, tiene un secretito, tiene algo raro en el sótano. Y tú te tienes que colar en su casa y llegar al sótano para ver qué lo que pasa. Uh -huh. Y es original en el sentido de que, a ver, las mecánicas en sí son, lo tienes que andar deduciendo tú, es decir, tienes que subir a, a una ventana del tejado, pues primero tienes que tirar algo para romperla, luego sí. alquilar unas cajas para subir y llegar ahí. Lo que pasa es que el vecino está ahí ojo a visor y te puede coger. Y cada vez que te coge, eh, el vecino, la, la IA, reacciona según las acciones que hayas hecho antes. Es decir, si tú has dejado las cajas apiladas, las cajas apiladas siguen ahí, ¿Sí? pero el vecino está atento por si subes por ahí o puede ponerte una trampa, puede sorprender. Uh -huh. Y vamos, no es ninguna revolución jugable, pero me ha, me ha sorprendido para bien en ese sentido. Uh -huh. Y lo que más me ha, me ha chocado es que al avanzar el juego se torna mucho más oscuro y mucho más surrealista que yo lo que pensaba que era al principio era una tontería aquí una historia tonta aquí de un vecino ¿Sí? sospechoso luego es una cosa un poco más mal Sí, sí sí uh -huh. eh, sin, sin desvelarlo para nada eh, creo que le podéis dar una oportunidad al típico juego que te lo haces en un par de tardes uh -huh. no... bueno pintaba muy vale ¿eh? o sea, entre lo que estás sí. contando y el vídeo digo esto no me interesa una mierda <laughs> pero al final lo has arreglado un poco Sí, <laughs> Al menos te ha dejado terminar. ¿eh? No <ríe> ya... <ríe> Que Eso ya es bastante guay. No, y... Correcto. Es y... llamativo y... Y porque esto ha dado pie a una franquicia, se han leído más títulos para hacer una serie de animación que dice, joder, pues, ha sido un poco tapado este. Un poco, joder. Sí. Un poco bastante. Ay, Yo bueno, creo que conoces sí. tú el ruso <laughs> y ya está, ¿eh? <laughs> Rusky madre mía vale, el tráiler de la segunda parte creo que ha salido ayer, o antes sí, de ya, ayer. Lo, ya lo están preparando sí. lo han hecho multijugador han hecho Uy, apasionante sí, sí. No, a, ti te, a ti te gustará mucho y además que te, te caerá muy bien el, el vecino tiene un aspecto que, que a ti te va a agradar mucho <laughs> sí, sí. Sí, sí. muy bien bueno más cosas o ya la sí, sí. No. ha cundido aquí más? a la Oreal Maravilla. Pues he jugado también a, a Corus, también como con Halo, no, no he podido profundizar demasiado. Sí. Eh, he llegado para eso lo entenderéis vosotros si lo habéis jugado hasta cuando un poquito más de cuando recupera la nave. Ajá. Y porque te queda mucha mili, ¿eh? Sí 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 sí. Uh -huh. Y me está encantando. Me gusta muchísimo la ambientación porque es una mezcla a mi gusto de entre Colony Wars y, y un juego para mí muy muy, cre, muy querido, que es Echo, de, de Ultra, Ultra, que salió hace unos años, que es una sí. estética, en cierto modo, similar, también con una protagonista y tal. Sí. Recuérdame un... también un poco a Control en la estética, sobre todo en las cinemáticas, sí. por ejemplo. Sí, pues, pues también tiene muchas cosas de Echo, de todo el rollo de la, la sexta-esta, de lo, los escenarios así que de momento fantástico y mira que no es un género que sea yo súper fan eh, uh -huh. de las naves pero me está sorprendiendo para bien vale qué tal el control por cierto ah pues yo escuché el otro día a Bruno y yo juego casi con los ojos cerrados es super es que intuitivo vale, vale. Correcto. Sí, es que para mí... Es que está loco. Bruno está loco. que sí. era demasiado bueno el control. Sí. <laughs> que, quería, que quería que la nave tuviera inercia y fuera un infierno a controlarla, a ver, pero como que... no era así, eh, no le gustaba. Voy a hacer otro inciso porque es otro de los juegos que ya he jugado. Bruno se quejaba porque no había llegado al momento en que, eh, Forsaken, que ya la... Eso es. la inteligencia artificial que le llama Forza uh -huh. eh, te permite hacer... El derrape en el espacio, por Correcto. decirlo de alguna manera. Entonces, mientras no derrapas, el control de la nave sí es verdad que se hace un poco extraño porque puedes parar en seco y en medio de un combate es raro. Eh, ya aprovecho y os suelto mi rollo y os aguantáis. Ya, tío. Eh, <laughs> Yo no te interrumpo, muy, así va rapidito. Dale. Un muy buen primer momento. Creo que el, los primeros niveles... Eh, Ostras, no me acuerdo cómo se llama el, el, el sistema este. Bueno, antes me lo sabía. <laughs> en fin, el primer nivel es muy impresionante y el final es muy impresionante. Uh -huh. Pero el tercer, cuarto estadio de los que pasas, del, de esta galaxia, uh -huh. eh, tienes, tienes un, digamos que una especie de campo de asteroides, uh -huh. el anillo exterior y después hay una serie de niveles que van perdiendo nivel de detalle. Y en los que ya no hay tantas misiones secundarias y todo eso, que también les hubiera venido bien más trabajo. Uh -huh. Y luego el argumento es buenísimo. El argumento para un juego de naves es acojonante, la verdad. Sí, sí, sí pero un juego de naves que esto no suele importar, mola muchísimo. Correcto. Y gráficamente tiene momentos muy guays. Y bueno, pues eso, particularmente el final tiene sí, sí. un momento que, que es muy épico y dices, joder, esto se lo han currado. Al final y luego no lo tiene el tío, otros momentos de, de decir, tío, estoy en una cueva, no se ve ni jurar, los disparos no iluminan. Pero bueno, no está mal. Y es facilón, salvo un enemigo que se ha visto en el vídeo, que es lo más injusto en la historia de los videojuegos. Y es, es durísimo, de repente te pega Un subido en la dificultad Y tienes que, vamos, las pasas canutas no, Sí, sé claro. lo que dices Pero bueno, eso es muy Mucho gafapastismo, pero luego En cuanto dan un poquito de tal ahí Es que es muy difícil, pues no Claro. No, y me ha llamado la atención de, de que cómo se trabaja lo que decía David. Eh, otro título de estas características hubiesen dicho, bueno, voz en off, texto, y ya hemos solventado la historia aquí, ¿no? Con sus secuencias, mostrando a la protagonista y todo esto, y en ese sentido, genial, la verdad. Sí, sí. Que además, yo déjame es que la acabé el otro día y tal. Eh, gran final, como dice David. La verdad es que el final mola mola mucho. Eh, recomiendo a la gente que no le haya visto que no vea el último trailer porque meten unos spoilers bastante <laughs> interesantes, además de manera gratuita, dices, pero coño, pero vamos, muy bien, y yo sigo diciendo que es un... A ver, a mí es un género que me gusta mucho, teniendo en cuenta que salen, por lo que hablamos el otro día, uno o dos al año que no salen más. Eh, me parece que es claramente mejor que el de Electronic Arts y que el de Squadron. Y la sensación de estar... ¿A ti no te ha dado una sensación, David, de súper gratificante cuando ya... Estás ahí muy avanzado, tienes un montón de habilidades. Te pones detrás de un avión, le revientas, o sea, de un avión, de una, de una nave, le revientas, atraviesas ahí, pues eso, de, todo lo que es la, la explosión y todo eso. O sea, ¿no te, no, mola, ¿no te parece que está muy bien hecho eso? Es en bastante en particular. Molor. Lo que pasa es que, bueno, iba, iba y venía. Había momentos en los que decía, joder, este juego de naves es lo que he querido muchísimos años. Y había otros momentos, por ejemplo, la personalización de la nave también se me ha quedado muy corta. Sí, correcto. Hay tres tipos de armas que vas mejorando y, y prácticamente. Bueno, yo creo que comprar las piezas hay un momento en que te empieza a sobrar el dinero. Joder, que ya sí, ni lo recoges correcto. porque dices, bueno, ya tengo estas armas y no sé qué. Sí. Y luego, a mí es que me gustan mucho las batallas con naves grandes y pequeñas. Entonces, hay unas cuantas y esas me molan la leche en las que si te tienes... Que esa... Correcto, que batir sí. cazas y luego meterte en las naves grandes. Esa mola ser, mucho. Wow, sí. guay. Ahora, eh, los niveles en los interiores... Esto sí, sobre que, todo los templos y tal, sí. Eso es, los templos y demás uh -huh. son mucho más vacíos, un poco más... A ver, sí. Encajan con el argumento, no es gratuito, pero, pero pierden un poco de espectáculo. Sí, correcto. Estamos. Estoy bastante de acuerdo contigo, algo que me preocupa. La verdad. <laughs> pero bueno, por cierto, nos preguntan que cuánto dura. Pues depende, si vas a saco yo creo que en 6, 7 horas te lo acabas. Si vas haciendo más misiones secundarias, pues como yo, a mí me habrá durado unas 9, 10 horas, algo así, más o menos. Pero vamos, yo soy sí malo calculando estas a cosas, ¿eh? A mí me ha no, durado pero... más, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero sí, porque sí. tú eres un paquete. Sí, sí. hay. Ver, porque no, Hay no como mínimo un botón de turbo en la nave. Hay todo una, todo una cadena tipo. de misiones que es importante hacer. Yo una me he hecho... una cadena todo... de misiones ¿Ves? larga? Lo he hecho, qué... Me he hecho todas las secundarias, todas, entera, me pues he hecho entero sí. el juego, o sea, menos, de hecho, no sé, ya sabes que el tema de los, de los logros y estas mierdas me da exactamente igual, los trofeos, pero yo creo que estaba como al 83, al 84% una cosa así, ¿eh? Ah, bueno, pues, vale, seré o sea, ahí... más lento. <laughs> en fin, no, era, era coña A ver, muy bien, a ver, Aureal, más cosas, ¿eh? No, ya, ya termino con, con unas cositas pequeña Pero quítate es, por lo menos la mano ahí que estás ahí. Ah, sí. joder, macho, ¡Qué desidia, tío! ¡Qué asco! ¡Madre mía! Eh, he estado probando el, el juego en la nube de Xbox y ¿Sí? no, no es para mí. No, no es para mí. para mí. La ciudad no es para mí. No es para ti <laughs> ni para nadie que tenga cierto nivel de reflejos. Sí, no, ya es. Y Cierta edad. Para títulos aquí normalitos tal, pues eh, puede cubrir expediente, pero lo probé con series Sam 4, que es un juego sí. que solo está para para series X, y ese, yo lo probé en una One X. Y no. Y no, ¿no? <laughs> Entre el lag, que, que no era una cosa aquí brutal, pero se notaba. Uh -huh. y, y que la resolución la trampeaban un poquito para que eso se pudiese mover. Eh, Nada, quita, quita. No, eso no, no iba, y al par de minutos dije, fuera. <laughs> ya volveremos dentro de cinco años cuando esto ya esté <laughs> bien implementado. De mí ya, me, ya, ya. me llama mucho la atención porque eh, yo esto lo probé, yo creo que las primeras betas, no he vuelto a probarlo, ¿eh? aunque me han dicho que no ha mejorado en temas de lag, que era lo que más me preocupaba, no ha mejorado sí. demasiado. No. Eh, sacaron la aplicación de Stadia para, para las teles, para mi modelo de tele. O sea, directamente abres ¿Sí? la aplicación en la, en la tele, conectas un mando de play, por ejemplo, al USB Gasta. de la tele y juegas. Y el retardo era eh, prácticamente nulo. O sea, se podía jugar. O sea, no vas a jugar a nada porque es estadia. Hay ¿Eh? una no puta mierda lo que jugar. Pero la tecnología está ahí. O sea, puse el Destiny y, y es que me movía por el menú y tal. O sea, es que hacía pruebas ahí de tocar el stick un poquito. Y es que no apreciaba nada de retardo. O sea, se, jugaba, se jugaba increíble. Lógicamente en 1080p porque no tenía, no tengo la, el Stadia Pro ni nada. Pero, tío, la tecnología está ahí. Eh, porque Stadia lo hace bien. Y PlayStation y Microsoft lo hacen regular. Uh -huh. No entiendo eso, tío. Uh -huh. Y tener la igual. aplicación en, en la tele directamente es muy guay. Es muy bastante guay. guay. Correcto, me da igual. Eh, a <laughs> ver, ya que estás, Lazarín, continúa. ¿A qué se está jugando? anda A ver. Eh, bueno, ya hablado de Halo Infinite. ¿Sí? Eh, me ha faltado añadir ¿Sí? que, que es verdad que estuve a punto de la última partida que jugué estuve a punto de tirar la toalla como continuamente en algún enfrentamiento así un poco más jodido, ¿Sí? pero no lo hice y lo hice intentándolo. O sea, quiero, decir, Cuidado. quiero decir que, que hay juegos que dices, ¡Ah, va por culo! Y a la segunda vez que te matan es como ver, no, me, no tiene aliciente, sí. pero este sí. O sea, dan ganas de seguir ahí intentándolo, o sea, de repente aparece un bicho que se hace invisible, que en cuanto te acercas te mete un escopetazo que te que saltas en pedazos ¿Sí? y dices, pues, venga, lo voy a, venga otra vez, Ay, venga, y, y te pica mucho y eso, eso está bastante guay. Sí, es un poco preocupante que... porque los juegos a los que le dedicas tu tiempo suelen ser un poco chusteros, tipo Bane y mierdas así, entonces eso tú cuidado, Eso lo has dicho bueno. tú. Yo ahí sí. no digo nada. Sí. Yo ya no me yo... meto más con Halo Infinite. Que no, no, que no, no me lo es no, de... Me estaba metiendo contigo, pero bueno, continúa, da igual. Eh, vale, pues yo qué sé. Pues, pues no lo he detectado. <risa> bueno, <risa> eh, tengo que volver a hablar de Forza. Eh, porque hay ¿Otra algo... vez? El... Sí, sí. <laughs> porque el otro día le, le... le hablé maravillas de él, pero se me olvidó comentar un detalle. Que esto siempre tengo que recordar aquí a, al amigo Phil. ¿Sí? El, el mercado español es súper importante para nosotros. Ah, ya, sí. Por eso sacamos el mejor juego que hemos lanzado en cuatro años, uh -huh. eh, en el que hay diálogos mientras intentas hacer un derrape a 180 por hora. Y tienes que leer los subtítulos, tío. O sea, ¿Eh? vamos a Ambientado en México, además. Ambientado en México, cuidado. Que, hay, que sueltan así palabras ahí, Lever, y dices, Pero qué mierda es esta. O sea, podrían haber hecho un doblaje muy guay. O sea, es que es lo único que le falta para ser perfecto. Sí. O sea, es, es increíble, tío. O sea, en serio, ¿no doblas esto, tío? Eh, tienes 25 mil millones para comprar Bethesda y no tienes cuatro perras para, para hacer un doblaje... Sí, verdad, con un, un doblaje de un, de un juego de fiesta, fiesta, uno de tus fiesta, mejores o sea, cuatro juegos fiesta. de los últimos cuatro años, tío. Mal, o sea, mal fatal. Eh, y tenía que comentarlo. Ya, todo lo demás he seguido jugando y pff, es que no puedes parar de jugar a estas horas. Es, es increíble. Muy bien, es por muy cierto, guay. nos comenta que sí que está en español latino, pero claro, en lo que es en español puro brasileño, nada, ¿no? Really? Joder, me, dice, me da miedo no, probarlo. Lo estoy leyendo, No, 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 si lo digo porque me da, miedo, me da miedo probarlo. Hay un momento en Halo, al principio en Halo Infinite, que dice lo del necesito, que decía, necesito un arma. <laughs> en Halo 2, que nos vayamos todos diciendo, pero qué coño es esto. Sí, que sí. Y lo vuelve, lo vuelve a decir en Halo Infinite. Sacaron cuando lo anunciaban en la tele a los dos. El anuncio estaba en perfecto castellano. Claro, <laughs> claro no, se ha imaginan, ...los Estaban claro. poniendo el juego y luego dices, ya no, lo pusieron ¿Ah? ya como era porque les cayó un chorreo. Lógicamente. Sí. De, en, en ese en ese preciso instante nació el para mí el concepto de español neutro. Sí, para <risa> mí <risa> se también. Fue el, el nacimiento de, de ese concepto. Correcto. Bueno, en fin, sí, sí. Eh, vamos a seguir. Eh, como siempre tengo que poner el puntito mobile. En mis mierdas. Qué asco, tío. Sí, tío. O sea, va a ser. O sea, este va a ser uno de tus juegos más odiados de a que estamos jugando de, de, ¿De siempre, los 65 no? programas de, de How Rojo. He si estado probando Rocket League Side Swipe. Uh, <laughs> madre mía. Que es un Rocket League en 2D eh, para Ay, jugar de... en móvil, básicamente. Eh, con la pantalla táctil y tal y joder es bastante guay, bastante guay te, te <laughs> es bastante eso. divertido la verdad porque le quitas un, un <laughs> le quitas una dimensión y no te vuelves jodidamente loco como en el Rocket League original que yo mm -hmm. no sé que, que si los coches explotaran o te, o te pudiera lesionar o sea estaría totalmente me habría roto la espalda en un derrape Intentando dar un balón que no tocó no. en un partido entero. Y lo dice eh, el de los ¿Cómo se llamaba la basura? ¿El Star? ¿El Star? ¿Cómo se llamaba la mierda el, te Sí, Distraction All Stars. Esa, el Distraction Basura. Sí, sí pero en Distraction de All Stars de... tenías que chocar un coche con otro, no golpear un balón no, gigante. Claro, claro, claro. Ese es el matiz. Claro. En fin. <laughs> bueno, esta mierda. Estoy viendo, estoy viendo el vídeo y es una cosa muy loca. ¿eh? Es, pues es divertido, mía, qué, muy divertido. Qué, qué basura, tío. Joder, es muy divertido, tío, es más, en ¿no? serio. Sí, y si sí, juega online y vas en el metro wow. jugando online y sin corte si no <laughs> nada es una maravilla eso. Impresionante eso. La gente <laughs> se te quedará mirando diciendo este retraso mental <laughs> que hará jugando esto, tío. Madre mía. Qué desgraciado, dice Control. Qué asco, tío. <laughs> Joder, pues, pues a mí me ha gustado, me ha gustado. ¿Qué que sí, que bien, que sí. Probando, Que Sí, dice. Lo convencido además, el cabrón. Pues, Probando <laughs> si tenéis huevos ahí, venga. Probando. A ver si. En fin. Eh, y lo otro que va, lo que he jugado que ha sido la básicamente la, la demo técnica esta de, de Unreal Engine 5 Matrix sí, Awakens. Es Eso para luego que, te que lo dejaremos para, para después. Muy bien. Qué madre mía. ¿Qué, madre ¿Qué te mía, parece? Sí. Horroroso. Menos mal que él, ha jugado alguno, alguna cosa decente. Vamos, lo de. No sé para qué dices esas cosas, tío, lo del Rocket League. Pero bueno, en fin. A ver, David. <laughs> rapidito. Qué madre mía, qué asco. Sí, va a ser muy jugándome? rápido porque viene a ser el remaster de Aureal. Sí, sí. He jugado también a Chorus, he jugado también a Lo Infinite. ¿Sí? El remaster en, en 4K, ¿eh? que yo me los he acabado, no me he quedado en no <laughs> el, el principio. Eh, Después, ah, me he acordado del planeta, se llamaba Estega, el planeta de Chorus. Ah, Estega, sí, correcto. El principio. Eh, después he vuelto a Call of Duty Vanguard. Porque, como mi hijo me quitó el mando, me, me arruinó las estadísticas y han metido. Uy, qué putada eso, ¿eh? te arruinó las estadísticas, ya te ha hundido la vida, ¿eh? madre mía. Bueno, hay, hay tres mapas desde que se han metido tres mapas en el multijugador normal, yo no juego a Warzone. Cuidado. Eh, y eso solo... tiene 23 mapas en un mes desde el lanzamiento, que es una rotación bastante maja y es bastante variado y tal, y yo me lo paso bien. Porque, como, como diría Lázaro, porque soy tonto y soy así. Uh -huh, Pero sí, he vuelto, he vuelto a Vanguard y le he echado unas cuantas horas a los mapas. Uno es completamente nuevo y el otro recuperado de. Da igual, no piensas. Si no da igual, traerles. da igual. A lo que sea. Da igual. <laughs> así ¿Y ha qué da más igual. he hecho? Matrix Awakens, del que no podemos contar nada todavía. Correcto. Y sí, he jugado un juego que en su momento creo que comentó en Hadok el Lázaro. Y me oh. ha recomendado Bruno. Porque de Lázaro de primeras no me fié. Lógicamente. Me y de Bruno procession... sí. De Bruno sí, sí. ¿sabes? Sí. <laughs> Bruno Bruno ah. Sold. Bueno, ya. Yeah. A Procession to Calvary. Qué maravilla. Es, qué maravilla. Ese fue el, Una... fui el primero que lo comentó por aquí. Sí, quiere su medalla. ¿Qué? Mira, Aureal quiere su medalla. No, 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 lo, no lo saco, lo saco la... a colación porque cuando yo lo mencioné <laughs> 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 aquí, tú, ¡qué mierda, qué mierda! sé no, ya cuando lo dijo Lázaro. Ah, bueno, me, me callo, me callo, que no tal, que no sé qué. No, ah, pero se cayó. Pero es qué me voy a callar? Por, a mí me porque no quería colorazo, ni ¿sabes? escucharlo. Sí, sí, se quedó ahí dormitando. Es que a mí la a ver, estética esta me da asco, lo digo así de claro, me asquea. ¿Sí? No sabéis pues el asco es que, que tengo con esta estética, o sea, no puedo con ella. <laughs> pero, pero es, es que a hago... mí el arte, ah. las obras de arte me dan asco. Me dan asco. Es que es como los dos extremos, el cyberpunk. Y, y el gótico. Es, es Sergio Poneros está en la el... A mí me gustan las lucecitas. Hasta... A mí me ponéis estas mierdas, tío. Estas esta asco... Es que me produce <laughs> un, un asco interior. O sea... Es que le estoy viendo en el ah. Museo del Prado con una pistola de, de paintball sí. ahí disparando a los cuadros. Además, voy a poner Velasquez la, me... Satu, terrorista la de arte. Ventana emergente del chat. Lo voy a poner aquí para tapar la mierda esa. <ríe> <ríe> a ver. Bueno, siga, pues, siga hablando, Venga, pues, dale. Es... Normalmente. Se sabotea es, a sí mismo, ¿eh? Que no le importa a nadie, te lo tapo. Que es difícil que un juego pretenda ser gracioso y consiga ser gracioso. Y, y entristece mucho ver que intentan meter chistes y no funcionan. Bueno, pues en este, a costa de ser bastante salvajes, eh, es muy gracioso. Es de esos juegos que consiguen que te rías mientras juegas, y luego ya el estilo artístico sí que es muy especial. Oh, Son bien. animaciones tipo Monty Python, Correcto, puede gustarte que o no. Y creo que hasta ahí puedo... Bueno, he jugado un poco a Lego Harry Potter porque estaba eh, el niño atascado no sé dónde y le ayude a, a pasar ese nivel. Pero ya... <laughs> Oye, ¿y qué, qué os voy a decir? ¿De, ¿De retro nada aquí o qué? Nada de retro. Bueno, bueno, yo tengo poco y de mi otro el... del que no puedo hablar. O sea, está ocupado no, también no, para... No, ya tenía para que soltarlo ahí. Que soy muy importante y juego a cosas las que no puedo hablar. Ya, ya, qué asco, ¿eh? Que Madre yo retro, mía. ¿no? Pero, pero el Rocket League ese cuenta como retra. Sí, sí como retro. Cuenta como las dos cosas. Madre Perfecto. mía. Yo no sé qué haces jugando a eso. Jamás no te pega mucho, tío. O a sea, ti ¿tí Rocket League tampoco te gustaba. Tío? No, de hecho me, me da un poco de asco. Pero, sí. pero me, me pareció curioso. Que, que no sé, que, que hicieron una es que vez no un o sea, poquito así simplona y online. Así de igual. Me, decía, me, me apetecía probar algo en el móvil para vale, mis proyectos vale, en metro y salió eso y oye... No vale, mal. Te recuerdo que tienes una Switch Lite pero vamos, que tú mismo, ya, no Y una, una normal. normal también. <laughs> una normal y una Switch normal. <laughs> es que es, que, es, que esto es tonto el lado de que, láser, imbécil, que peina, macho, madre mía. Es que no razona, tío, no, no razona. En fin, vale, like, like, da igual. A ver, mi, mi turno. Eh, Venga, rapidito, pues. porque tampoco es que haya tenido demasiado tiempo por temas de trabajo... Pero voy a quitar ya el chat de aquí. Así, ah, ya está. Eh, ha, ha pasado el vídeo, es asqueroso. A ver, he estado dándole a Evercade Versus, que es la versión esta eh, consolera, por así decirlo, de la, del Evercade, que la consola está portátil, aunque la puedes conectar a la televisión, que es como una especie de, de tamaño, es como un router. Puedes meter, puedes insertar dos cartuchos. Yo, como soy muy retro y muy tonto, la sensación de meter cartuchos en una consola me parece algo. Realmente impresionante, o sea, solo por eso ya merece la pena comprarla, la verdad. ¿Los soplas antes de ponerlos? No, porque de momento, porque era nueva, pero supongo que dentro de un mesecito tendrías que, que soplar, ¿no? Correcto, Perfecto. sí. Sí. Luego, a ver, el tema de los, de los mandos con cable también, USB. Eh, sin ser el mejor mando del mundo, está bastante bien, sobre todo lo que es la cruceta, que evidentemente es fundamental, eh, responde muy bien. Yo he estado jugando en el pack este que no sé si el no sé si el oficial o no la verdad no lo he mirado. Es el Data, sí, es el data sí, East, Arcade data one, East y, un, y luego el de, no sé si el, el de Tecnos, el Arcade One también. Qué y aquí, joder, estuve trasteando con bastantes juegos, con el Pop este, por ejemplo, que joder, macho, cada vez que le juegas dices, "Vaya ripeoles no bros", eh. O sea, delita marinera. Que se, sí, los de Data se East se... sacaron ese y el date Go Go, que era, que era lo mismo. Correcto. Y a ver, Lazarín, macho, a ver si estás de acuerdo. Te lo pregunto a, a ti en particular, pero va en general. Estuve probando, porque a mí me gusta mucho el. A ver si era igual de bueno que lo que, que recordaba Double Dragon 2. Y efectivamente es muy bueno, pero es muy difícil. Joder, no sabía que es, era tan es, chungo. Es una La trampa verdad. viviente ese juego. Sí, es sí, sí, putada. sí. Yo ese le jugué es, más que en relativo, joder. le jugué NES y me lo hacía con bastante facilidad con mi hermano. Sí, pero el, el desarrollo de, del DNS de no tenía nada que ver, ¿no? Correcto. Realmente tenía otros niveles, otros enemigos. Correcto, pero me refiero en cuanto a, a dificultad, ¿eh? Ojo, me lo hacía tal y este es, que es, otra, es otra historia, Se no trae una calle, que dan hostias por todas partes, por todas partes. Sí, si los de Tecnos ahí empezaron a, a meter ahí el, el, la movida de mete ahí monedas como un Correcto. Correcto. que ya Correcto. explotó en el, en el doble Dragon 3 con la posibilidad de comprar técnicas con monedas en la tienda de... de del juego, que era Correcto. absurdo, pero bueno, son unos adelantados a su tiempo. Eh, bancarrota <laughs> a estas <laughs> alturas de la vida, pero oye, en su momento, mira. Y no me extraña, y lo digo por una, y esto lo saco a colación de, es que igual que el Double Dragon 2 bastante bien en general, es que luego me puse el 3 y le recordaba mal, pero no tan mal como... No, no, oh, no o sea... Dios mío, qué malo es, macho. Uh, de es que una de las mayores puta. decepciones de mi vida. Es que no me extraña. <laughs> no, no, no. O sea, es que le estaba probando y dije, es que es muy malo, ¿eh? pero escandalosamente malo. Y además dijo: Hostia, voy a mirar la fecha. ¿Sabes? O sea, ¿recordáis qué año es el, el Double Dragon 3? ¿Estás un poco.? Sí, es del, del 94, a lo mejor, o algo así. Ah, ¿no? la, tiene que ser mucho antes, como el 91. Casi. Aureal de algo. ¡Eh! ¡Ah! Yeah. No, no pues <laughs> me lo jugué. Da igual, bueno, es del 90. Es decir, del es decir, 90. Posterior a Final Fight, que ya sabéis que es mi. Para de medir en, bueno, en, en, en es esta cosa. Que ocasión, es así. Que es del 89. Es que, claro, es que es que se te caen, como tú dices, un ojo, se te cae un ojo, luego el otro, luego la cara entera, luego la cabeza. O sea, es lamentable. Es que o sea, no hay dónde, por por dónde, dónde cogerlo. Dame, madre o sea, y técnicamente podían haber hecho algo guay, porque porque tiene ahí un mogollón de colores y podían haber hecho algo guay. Es pero horroroso. Es que las animaciones son una mierda, el pixel art es horroroso. Como... Sí, sí, sí. Muy mal. Es que es un horror, tío. Y luego encima de eso, jugando, jugando es basura, eh, lo de la, las tiendas que tienes que comprar las técnicas Correcto. con monedas bueno, es, sí. es que no, no tiene ni pie ni cabeza. Sí. Es que no, es que no, es que es la, es la mayor decepción de, de, de la vida. Sí, telita marinera. Pero bueno, volviendo a la consola en sí, bastante, bastante bien. O sea, tiene pues eso, las opciones estándar, puedes cambiar, pues jugar a pantalla completa y esas cosas como jugaría nuestro querido Álvaro Castellano, que por cierto ha tenido un hijo, enhorabuena. Es cierto, eh, enhorabuena. Eso, sí, puede jugar pues eso, metiendo más raster, más líneas, las típicas opciones habituales, y funciona pues eso, realmente bien. O sea, ni más ni menos. A nivel, muy conciso, a nivel de emulación, ¿es evidente? O sea, quiero decir, ¿hay fallitos así visuales que digas esto está emulado o, o es muy etnia. muy fiel? Para mí, para mí, a ver, si te pones, es lo de siempre. Eh, los puristas ultra, ultra tal, que solo juegan en recreativa, lo notan. Porque lo notan uh -huh. todo. Igual que yo, por ejemplo, en Super Nintendo, sobre todo en melodías, lo puedo llegar a notar. Pero para la, yo te diría que para el 95% de la gente no lo notas. O sea, sinceramente. Si bueno. el, o sea, si pones los parámetros como los tienes que poner y tal, es muy difícil notarlo. Sinceramente. Y para mí es bastante disfrutable. De hecho, a mí la. Eh, Blaze, que es la compañía esta que, que, pues, que se dedica a fabricar ¿Sí? estas consolas, esta, esta, esta marca me parece que lo ha hecho bastante bien. O sea, es un concepto que me gusta bastante en lo personal, pero también es cierto que es muy retro y va al público al que va. Pero bueno. ¿Cuánto, perdona, ¿cuánto, cuenta, ¿cuánto cuestan los cartuchos? Visto la de, varía muchísimo. ¿Sí? Depende de. Sí, depende. Pero son como 18 pavos, ¿no? En general sí, pero los hay que son un poquito más baratos. Es que ya sabes que hay packs, en plan las colecciones enteras de ciertas, bueno, de muchas compañías, y luego a lo mejor hay un cartucho que te mete en dos juegos, por así decirlo. Entonces de, de, depende. Suele ser 18 lo estándar, que además me parece un precio bastante razonable, la verdad. Joder, o sea, ya pero, ves. Uh -huh, pero también depende, porque además es que luego a ver, el problema que más bueno, problema entre comillas es que ha tenido mucho éxito. Y encontrar ciertos cartuchos es prácticamente imposible. O sea, es que, entonces, claro, empiezan ahí a, a meter que si quieres conseguir ciertos cartuchos tienes que pagar más pasta, pero por tema de que no, de que no está... Que no stock. hay. Eso es. Que no sé de qué nos suena últimamente, de que no hay algo. ¿eh? Sí, sí, sí. Madre mía. <laughs> Oye, de... ¿qué dices lo de, lo de que, has, que, que detectabas la emulación en, en las melodías de Super Nintendo? ¿Sí? El otro día hablamos con Bruno de, de las conversiones de hamster, de, de Neogeo ¿Sí? y tal. Eh, hay un error en Kino Fighters 95. Cuidado. Hay un error, sí, es que ocurría en los emuladores al principio y se sigue ocurriendo en algunas cosas. En el escenario del bar, de, del equipo de las chicas de Kino Fighters ¿Sí? 95, hay sí. un loop de batería que, que está desincronizado y suena, suena a una velocidad que, que no está, no está sincronizada. Es que ese juego lo he jugado mucho tiempo y, sí. y enseguida me. Simplemente quería quería decir eso, que no eran que no son perfectas las emulaciones de, de hamster, al menos ese juego. Muy bien, pero aún así me parece que lo hacen bastante, pero bueno, bien. Bueno, sí, hombre, eh, sí. gran inciso, Lázaro, como siempre, es lo que hay. Sí. <risa> <risa> Super útil, super, super completo. Eso información es. increíble, vamos. Muy bien, más cosas. A Eterna Noctis. Eh, está bajo embargo, luego tampoco va, puedo hablar demasiado, pero vamos, es embargo que queda como tres segundos. Y puedo decir que es un juego realmente bueno, para que no lo conozca, está hecho en España, Metroidvania y demás, pero es, además lo he tenido que hacer a, muy, muy deprisa porque va en review, a, en, en PlayMania y demás, y es muy jodido, pero muy jodido. O sea, este, sí que, este sí que realmente es jodido. O sea, de hecho, en las primeras dos horas dices, joder, si las dos primeras horas son así, digo, ¿qué me espera cuando vaya avanzando? Y verá? Pues sí, eh, mucho, más, mucho más puto. Lo único bueno es que hay bastantes checkpoints, entre comillas. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe va. Pero luego también tiene el sistema este, poco, bueno, poco bastante tarsulesco, que si palmas en un sitio, te mata un enemigo, pierde la experiencia y tienes que volver a recuperarlo. Que, mm. por cierto, seguimos. O sea, lo del tema de, de From Software, efectivamente, yo creo que está a la altura ya de. Mario, el de compañía, en cuanto a los juegos más influyentes de todos los tiempos, pero con diferencia, es que ya es un cachondeo. O sea, prácticamente, es que no, no, no hay, ni, no sé, un, un juego de puzzles que no le, 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 le haga un guiño al a, me a, a tema a Dark Souls. Es una cosa, o sea, gafapastismo al poder. Esperamos, hablaré más de él en el próximo programa, pero vamos, bastante, bastante bien. ¿eh? A mí me ha sorprendido gratamente. Me lo esperaba bueno y es bastante bueno. También es cierto que es un género que a mí me gusta mucho. Es muy celestito, ¿no? Muy celeste, por lo que veo en el vídeo. Sí. Muy de, sí. de, sí, pero, de sí, pasar pero... ahí entre los pinchitos con el dash y esas cosas. Sí, pero es. es... O sea, celeste, celeste dando hostias, ¿no? Mm... Un poco. Un poco, es, es un poco A diferente. Mí... O sea, no está. No, no parece, te... Ese mapa parece Hollow Knight. Correcto, pero es que cambia un poco. Y además la percepción que podéis tener no es exactamente igual. O sea, no es tan difícil como Celeste porque no estás todo el rato puteado, por así decirlo. Yeah. Por la estructura del juego. O sea. Es así, es un Metroidvania al fin y al cabo. O sea, hay zonas que, bueno, pero que no, es todo, no te están puteando todo el rato, pero casi todo el rato. Para, sí, tienes. Doy por hecho que tienes un poquito más de libertad para, para pasar cada, cada parte. En Celeste tenías que hacer. O sea, tienes que calcular exactamente esto qué no hacer en cada en cada mapa. Eso es. Lo que pasa es que también es cierto que para ser un juego, un juego del, de este estilo de Metroidvania, que además es bastante largo, por cierto. Yo incluso diría que se les haya ido un pelín la mano en la dificultad para hacer un juego de este estilo. Pero bueno, eh, también es cierto que está dirigido, supongo, al público que está dirigido, o sea, gente muy hardcore, pues entonces, pues bueno, pues bien. Pero pero bueno, y luego, siguiente, eh, y el último ya, Billionaire Steel Sky, que es la continuación de una aventura gráfica que yo no jugué, que es Vinny Steel Sky, que dicen que es muy buena y tal, la desconozco, pero este juego la han cambiado, o sea, en, vez, en lugar de ser una aventura gráfica punto en clic al uso, eh, la han convertido en una especie de aventura, pues, pues, eh, ¿cómo decirlo? Eh, conversacional, de las que tanto se llevan ahora mismo. O sea, que puedes interactuar con 200.000 personajes, que los diálogos son fundamentales, puedes elegir respuestas, pero tiene movimiento 3D libre. Entonces, bueno, a mí me parece que está bastante bien. Es, muy, es un juego muy particular. Esto es que no puedo recomendar alegremente pues, prácticamente a nadie, pues, ¿por qué no? Pero a mí me ha gustado bastante eh, en general. Pero insisto que es un juego tan, tan particular, un estilo de juego tan. bueno sumamente nicho en este caso que bueno si te gusta bien pero si no pasas de él porque o sea, si no te gusta si te gusta dar sin tonizón, pues te no para, no a sin son pues no es para ha hecho la atención que está dentro de lo que es esta curra a nivel técnico para sí 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 el cambio, sí sí, sí. Es, es bastante de hecho eh, da el pego en según qué escenario, da el pego bastante. Luego, evidentemente, si te pones ahí a buscar historias se le notan las sí. posturas porque es, porque es así, pero la dirección artística en este caso hace bastante bien al título. Pero bueno, eh, tampoco es que nadie le vaya a jugar por los gráficos, ¿eh? Aureal, la sí, 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 sí. Eh, te digo, pero bueno. Por los, ne por los neones sí, tú. Por ejemplo, yo, yo he por con unos neones y ha decidido ahí para adelante. Antes, antes de que siga, vamos, vamos a hacer un pequeño inciso que, que es algo que no hago nunca. Eh, es que he visto esto y me he acordado eh, porque nadie ha jugado ni nadie me ha hablado del Sherlock Holmes parte 1 este que salió hace unos días. Nadie lo ha visto. ¿Qué ha pasado? No correcto. Lo han retirado de la tienda. Tengo ¿Qué tengo está pasando? Joder, es que, o sea, por los vídeos y por, por las capturas. Digamos Una que... increíble. Sí, pero por lo que sé, eh, yo no le he jugado porque no... Es que es difícil conseguir códigos. O sea, no me han dado códigos. Uh -huh. No es que ya hayan tenido muchos códigos, entonces no le han dado mucha, mucho bombo precisamente por eso. O sea, en estas fechas es que hay tantos juegos si y tampoco repartes mucho código en prensa, pues es complicado hacerte ver. Es que es así de, es así de fácil. Yeah. Y no será por juegos. Es que, claro, si tú juegas a lo que te llega, o sea, ni más ni menos que no te llega, pues es que tienes otro, otra pila de títulos a los que darle. Ni más ni menos. A mí me han hablado bien de él, ¿eh? pero que no. Que ha, no sé. ha pasado un poquito desapercibido y uh -huh. las críticas que yo le he leído han sido un poquito demasiado duras con él, a, a mi entender, vamos. Uh -huh. Yo ni tan siquiera me he dedicado a, a leer críticas, la verdad. Porque la más probable es que le juegue en algún momento, supongo cuando le metan en Game Pass o algo así, pero de momento, pues tampoco es algo que me, uh -huh. que me urja. Entonces me da un poquito me da un poquito igual pero sí, bueno pero, joder es que a nivel técnico sí cosas muy, muy locas eh sí es sí además a mí este tipo de juegos me gusta mucho eh sí. o sea, de hecho de esta saga me ha acabado un par de ellos o sea que, 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 me, que me gustan ¿sabes? sí ya de ser que... los juegos, vamos, quiero decir Frogwares han ido subiendo el listón juego tras juego de, sí. de la saga lo han ido haciendo más llamativo técnicamente y yo a este sí. le tengo muchas ganas la verdad y me molaría probarlo sí sí probarlo sí. para borrar una hora y luego dejarlo sí muy bien sí las <laughs> <laughs> Eh, que por cierto, a no ser ¿Qué que nos diga lo que hay, sino que nos diga control lo contrario, vamos a saco, lo digo por el tema concurso, que eso nunca sabemos. Vale, pues venga, vamos con concurso Concurso Corus. Eh, como siempre, vamos a repartir dos claves: eh, plataforma a Elegir, que no está, no está mal eh. aquí, ¿eh? Cuidado, 5, cuidado que refleja mucho. Ya. Eh, que además dije la semana pasada, juro que esta semana voy a jugarlo y, y, voy a... y has cumplido como. Pues sí, claro, <laughs> o sea, el... no tengo que decir esas cosas porque no las cumplo. Es, o sea, una, de forma natural, mi, mi, mi cerebro lo anula. Que sí me gusta jugar a Bueno, gran, gran título, eh, sí, sí. Lo, lo digo de verdad. Además, que para que la gente lo sepa, nos escriben, oye, pero el tema de concursos, vamos a hacer concursos, si no es en todos los programas. En el 90% de los programas va a haber concurso. O sea, el, el que sea. Sí. Vamos a intentar que sea multiplataforma, pero no siempre es posible porque es complicado. Pero bueno, eh, lo vamos a intentar eh, en general. Y a ver, eh, control, dale, vamos. Le estamos no, dando. Señor. A ver, alguien que, que vea las letras estas que no ven a poner? Yo no veo una... No, vida. Ahí. <laughs> a ver, digamos. El, vale, el pues, ganador sería... Vale. Pues ya tenemos ganado y sería Brown Eyed Ryan. Sí. Y en segundo lugar tenemos a Xavi Margalef Recio. Que es Xavi, guión bajo 15. En número latino. Muy bien. Sí. Vale. Sí. Pues eso. Enhorabuena. <laughs> diciendo Tongo en a el ver. chat? ¿Tongo o qué? <laughs> No. Además, no tanto ha el tongo en el chat sí, es que de audiencia de borrachos ¿De que tenemos <laughs> por los que no ven lázaro qué público que esperas por lo que lo que hay a ver pero bueno que sí es que además más con control seguro que ha he hecho algún chanchudo raro tiene entonces tiene una cuenta extraña ahí qué asco man, pero bueno pues sí enhorabuena a los, a los ganadores y vamos ahora con el vamos a saco no con Venga, The Game Awards con Hetchov, que además, por cierto, he de decir que la gente está súper expectante. Por lo que he estado, por lo poco, ya sabes que Twitter pasó bastante de ello, pero por lo que me ha llegado está la gente expectante para que empecemos a dar ahí a diestro y siniestro. Pero yo tengo que hacer matices, a lo mejor ahí gol en las gaunas. ¿eh? Pero, pero bueno, a ver, para empezar, eh, venga, Lazarín, en general, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la gala? Pues tengo que decir que no me comí la gala entera. No me sí, sí. No, no pude con la vida. O sea, sí, no me dediqué a verme los trailers. O sea, me perdía Sting dando el cante. Me perdía mi amigo Geoff, todo lo que pude. O Muy sea, lo, se lo leía a alguien en Twitter y es que es verdad. O sea, ha dejado de, de ser una entrega de premios que, que me, han, me han dado igual, totalmente ¿Sí? igual, para ser un showcase de Correcto. World Premiere. Y ya está. O sea, que, realmente la entrega de premios, la decisión. Eh, y el señor que off y sus amigos eh, o sea no no los, no los he visto eh, voluntariamente o sea no, no he querido verlos, solo solo he prestado atención a los trailers muy bien y, que... y, inciso y el pre show le viste porque cambiaba no. mucho el cuento eh no vi un pues... cachito vi un ah, cachito sí pero vale. no, es que es que soy un señor mayor ya ver un show de estos a las 2 de la mañana Dije, venga, lo voy a ver. Y a los 10 minutos dije, voy a dormir, no puedo con esto. Así que no, sintiéndolo mucho, sintiéndolo mucho. Soy mierdas. Bueno, bueno. A ver, Aureal, general, ¿qué te pareció? En general se me hizo un poquito eterno, ah, así te lo digo. Muy uh -huh. demasiado largo, eh, mucho relleno, mucho patrocinio y cazomix. Eh, la, la musiquita de Noche de Fiesta de José Luis Moreno, muchas actuaciones en directo. Y, y bueno, sí, hubo anuncios importantes y que. Me gustaron, me trajeron bastante, pero se me hizo uh -huh. más largo que un día sin pan, la verdad. Es verdad que el, el salto de, de hacerlo en un croma de mierda como el año pasado a, sí, a tener ahí sí. es, le da cosa. Un, sí. una cosica guay. Eso eso molaba, pero vamos. Uh -huh. Bueno, bueno. Eh, Martínez. No sé si venir aquí a decir mi frase. <laughs> pero bueno, venga, antes de, antes de defenderlo, voy a decir que estoy de acuerdo con ellos. Yo lo si sí, sí, Lázaro lo hizo como una persona mayor yo lo hice como un niño pequeño que mis padres me mandaban a la cama y decían venga te lo grabamos y ya lo ves mañana correcto, pues eso hice igual que sí. yo, levanté como a las seis y pico de la mañana para empezar a hacer noticias de las cosas que se hubieran quedado sin hacer el hobby y me lo puse en la tele y lo vi pues de ocho de, de la mañana a once de la mañana, me parece que es pasarse un poco, sí. tres horas y media contando el pre-show uh -huh. eso no lo aguanta a nadie no, no lo hemos aguantado ni en los E3S. Correcto. Así no. que, pero bueno, eh, también lo entiendo. No, y es que además lo, lo, lo ha comentado muchos de los asistentes, de decir, es decir, que esto se nos ha hecho eterno, no, no tenía ningún tipo de pausa ni, ni nada, nos teníamos que chupar las tres horas. Y de hecho hubo fallos en la realización. Porque ya avanzada la gala, pinchaban planos del público y estaban ahí con el móvil, estaban pasando de todo como, como para no pasar, estaban sí. buscando una ambulancia, un Uber o lo que sea. Lógicamente. En fin. Está aquí, en fin, control dando la brasa con la relación sí. que coño está diciendo. A ver, yo tengo que. Yo tengo que matizar. Porque eh, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, incluso yo seré maturo. A mí me pareció un coñazo eso insoportable. O sea, una, un coñazo, pero insufrible. Yo lo vi. A todo lo pasado, como dice Martínez, ¿eh? o sea, tal cual, tres horas y pico, que yo al principio creía que era de coña, en esto que te ponía una cuenta atrás. Y no, no, es que eran, prácticamente eran casi cuatro horas de, 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 de feria o bueno, de feria de evento, sí. incluyendo el pre-show. dice, pero es que esto no es Jesucristo bendito que se lo zampe. O sea, entonces, claro, ¿qué hice yo la trampa? O sea, Sting se lo. eso, para ti, las, los anuncios para ti, todo eso me lo iba saltando y aún así se me hizo bastante coñazo. Eh. Más cosas, lo de Hedgehog me parece un ser despreciable, te o sea, lo digo así de claro, es despreciable, es un tío despreciable. Pero ya, por lo... tampoco quiero meterme con el tema de Activision, pero vamos, para los que lo sepan, con ¿qué manera de, de cambiar? de ¿Qué ah, venezolano? Pues yo sí quiero, yo sí quiero. A mí no me pareció mal tampoco, joder. No, tío, no, no, no. Eso, no, eso, no, eso, no. A mí parece, eso no lo puedes hacer, Lázaro. eso me parece muy chaquetero. Ya, pero, o sea, pero, en, en una pero hora. Se, seguir adelante con tu mierda, o sea, cuando ya todo el mundo te lo ha dicho. Tampoco lo puedes hacer. No, Como, pero en consecuencia... O sea, me, me están diciendo que esto está mal. No, tío, no, ver, a a real, explícalo para la, para la gente que no lo sepa. Explícalo, a ver. Que ahí te estas eh, en Rosa, dale. En los, en los días previos a, a la gala, <laughs> sí. eh, le comentaron a, a Chops si iba a, a decir algo al respecto de todas las polémicas de Activision, porque el, el presidente forma parte de la junta de, de los Game Awards y vamos, que hay un chancho ya ahí fino y él dijo, no, esta gala va a centrarse en los juegos es que no me quiero mojar el mismo pavo que cuando pasó lo de Kojima, cargó contra Konami y qué? que ha cargado contra el E3 en fin, que otras veces no ha tenido el sí, sí y claro va eh, a caer el chorreo en Twitter y esto y a la hora como dice Sergio ahí, dijo, sí 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 eh, vamos a regular Activision no va a formar parte de la gala pero vamos que es que eso es un, un brindis al sol eso es de cara a la galería me cambio la chaquetita eso y es. ya está ya está todo arreglado pero lo, lo peor de todo, a mí lo que más asco me dio fue el principio. O sea, el tío se puso como serio, empezó a contar, el, a contar un poco el té como para ponerse, oye, es que está aquí. Y eso me da, a mí me da mucho asco, yo un... lo siento mucho. eso eso ¿Y? El aplauso fácil, decir, fíjate sí. qué dignos somos aquí, que no vamos a consentir ni una, pero vete a la mierda si ¿sí le vas a consentir. Si es que lo ibas a consentir. Si, si no te llegan a, 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 a llover los palos, ¿lo ibas nada. a consentir? No, y y un matiz en eso, Sergio, que cuando está haciendo el, el discursito este de, de golpes de pecho, de hay que acabar con las malas prácticas sí, y las sí, cosas, sí. primero no menciona ninguna compañía, por supuesto, porque perro no come perro, por no, y segundo intentó repartir la, las culpas diciendo eh, las compañías, no sé qué, eh, y, la, y también las comunidades online. Sí, como porque diciendo, sí, venga. venga, los meto aquí como... Voy a esparcir la mierda y así no... <laughs> no culpo a nadie. A si ver, venga, un... voy, voy a empezar a defender a Geoff. Bueno, dale, venga. Dale. Hay situaciones en la vida que no tienen solución. ¿Eh? Geoff estaba <laughs> metido en una que no tenía solución. Si hubiera aparecido Activision... Le estarían poniendo pingando vale. para contar con Activision. Entonces... Llega un momento en que lo único que puedes decir es mirad, yo estoy equivocado, voy a hacer lo que creéis o lo que yo creo que es mejor, que es lo que me estáis diciendo, que es no contar con ellos, y es lo que hace simplemente porque no tiene otra solución. Espera, correcto. Sí, a eso te... sí, Todo de eso repente te lo tira para adelante y, y dice: No, no, cuando yo al principio iba a contar con ellos, pues voy a seguir contando con ellos. El, el error hubiera sido aún mayor. Estoy de acuerdo. Sí, todo eso te lo compro y estoy de acuerdo. Pero o sea, una cosa es. No había eso. otra manera. Sí, hay otra manera que es hacerlo con más elegancia y asumir el error. Sí. Porque una cosa es una cosa, que es lo que estás diciendo tú, un poquito de humildad, ya me he equivocado. Y otra cosa es. Pues, pero, o sea, oye, no, no, es que lo vamos a hacer así, tal y cual, tirando balones fuera, como sí. dice Ureal, repartiendo mierda. Por ejemplo, es que siquiera se moja. Si tú lo ves, eh, David, es que no se moja. Se a ver, porque es que es un asunto muy delicado. Tened en cuenta que desde The Game Awards hasta hoy, que han pasado cuatro días, sí. ha saltado el escándalo en Banji. Sí. E y tristemente me temo que Activision, Ubisoft y Banji son la punta del iceberg de muchas más compañías donde se verán prácticas de ese, est de ese estilo, pues simplemente pero porque correcto, se pero llevaban eso, a ver. y se de ahora se van a denunciar. Y vale, antes, pero eso, se hacían, no se denunciaban. Eso va en el sueldo. Es como los futbolistas, es claro. que me insultan, es que me dicen, es que me tiran. Pues te jodes, es que va en el sueldo, chicos. Pues esto es lo mismo. Si tú quieres montar lo que, lo que quieren montar. Y por cierto, que eso otra de, de mis críticas. Una cosa es de Game Awards que es que lo deberían cambiar el nombre. Es que es un, es un E3. O sea, a mí me ha gustado, o sea, lo que iba a decir, lo de gol en las gaunas. La Dentro de lo que cabe, a mí me ha entretenido. O sea, me ha parecido muy bueno. O sea, saltándome todo. Y quedándome sí. solo con los anuncios, porque los premios se lo han pasado por el forro, básicamente. <laughs> o sea, que los anuncios, o sea, los premios se lo de menos. Hasta tal punto es así que los o sea, a, a, hubo como, no sé, como cuatro, cinco, seis categorías más o menos importantes o muy importantes como juegos de lucha y tal, que es que... que las dijeron ahí vamos pan, a pan, que, vaya. que yo al principio creía que me la había saltado, como lo estaba saltando ya te digo, con el... Bueno, lo estaba viendo en diferido dijo, hostia, que es que se me ha ido el... Mal". No, 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 es que se lo despacharon, como en 20 segundos te se despacharon como cuatro categorías categoría de premios relevantes, al mejor RPG, al mejor juego de lucha, y dice, pero... Y este es, esto? O sea, no se supone bueno, que si, este game si Awards ponéis pasta, Si ponéis pasta, me, me recreo ahí hablando del juego, pero si no, pues a la vista no es. ¿no? es pasta y, y eres ah, no, no, no. A ver, venga. Cuidado. Esta la voy a decir también. Venga, a ver. Eh, en primer lugar, yo creo que The Game Awards está hecho para darle relevancia al, a los videojuegos en general. Y para darle relevancia, eh, tenemos que tragar el gamer más gamer con que haya tres conciertos actuaciones ya sabéis anuncios no. a saco. que sea el que no. sea menos menos eh, gamer valora eso mucho más o sea a mí me resulta más fácil decirle a mi madre mira vamos a ver esto en la tele si hay un concierto de Sting y luego toca una orquesta y ya no te digo si hubiera variedades y un mago Sí, claro. que si, le, Pero... si le pongo un chorrón de trailers de videojuegos, que al fin y al cabo es lo que atrae a muchos gamers, porque el premio en 3 no es tan importante. Esto es lo que eran los Oscars hace 20 años, y lo que quiere Geoff es que esto acabe retransmitiéndose por televisiones de todo el mundo, como los Oscars hace 20 años. Y yo lo entiendo. O sea, a mí también me gustaría que fueran súper relevantes los videojuegos como para que tuvieran. Pues eso. Una noticia en el, en el telediario, uh -huh. igual que el Oscar a la mejor película para El Goti. Pero, y ahora viene la segunda parte que es la más interesante, eh, cuando habléis del amiguismo de Geoff, esto lo ¿Sí? escuché en otro programa, e iba a llamar al teléfono de aludidos de Hadoken, pero digo, ya habrá... Eh, sí es importante decir que los nominados en cada categoría no los escogen ellos, ¿vale? Bueno, okay. pero David, no soy... seas ingenuo, no seas ingenuo, no sabes cómo funcionan estas cosas, que eso es todo cara a la galería, que, que luego ese cuento es el que lleva usando años cuando le han puesto los datos en la cara de dar unos premios totalmente parciales y a Carale. gente de su cuerpo. Solo, solo puedo decirte: yo con Jeff eh, he sido E3 Critic Awards. El prem los premios de la crítica de L3 los he dado con él, y en Hobby Consolas somos parte del jurado de, de los Game Awards. Y antes de todo este lío, nos mandan un primer cuestionario vacío donde tú pones los juegos que quieres que sean nominados. Ante la polémica, esta incluso escribí en Hobby Consolas diciendo: Ojo, que nosotros mandamos el cuestionario con que Forza Horizon 5. 5. Eh, <laughs> Debía ¿Sí? ser eh, candidato a Goti y luego no salió. Pero de verdad, cuando te pones a seleccionar y tal y cual, nuestros, nuestra papeleta, la redacción, salvo evidentemente que tiramos mucho por Metroid Red, porque nos gustaba mucho y además si hubiera ganado un juego español, ni te cuento, y algunos detalles más, no era tan diferente de lo que sale después. Yo no creo que haya ahí eh, tanto amiguismo. Y bueno, de hecho ha llamado la atención lo de Forza. No sé si ha habido más casos que, que a la gente le vuelven, le, hay, le hayan rechinado tanto. Así que al menos en las bases existe un, un jurado de. Sí, eso puede existir. Pueden ser como 150 medios de todo el mundo que son los que ponen los candidatos. Y luego esos mismos, entre los cinco mejores, ya votan al que creen que es ganador. Uh -huh. Muy pues, eso te digo casi, que casi me quedo dormido. Pero vamos, sí. eh, eso, es un rollo, pero, pero que no es, no es que Geoff te diga estos son mis candidatos. Que no, hay otros premios no, pero que el filtro final siempre es él y luego ves cosas que no casan, ves omisiones como Forza <laughs> o Far Cry 6 que, que le dio un premio de, de propinilla. Mola porque Aureal sí. le tiene ahí entre ceja y cejas como oye que al final lo seleccionamos los juegos. No, una palla. No, no, me no me no pa y además que son es las cosas que hemos comentado aquí, fijaos en las candidaturas que comentábamos hace un par de programas. Sí, sí, a ver. A mí yo, Far Cry 6 me, me flipó, pero si miras el Metacritic, dices, ostras, pues es verdad que la gente no, no le ha puesto tan buena nota. Y estaba claro que no iba a salir ganador. Claro, claro pero Eso pero, ya vamos, estaba en las notas que habían puesto los diferentes críticos. Si no, para mí, entre... para mí el, el error ya estaba en las, en las nominaciones. Había unas cosas que, pues eso, que yo no, con las que no, 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 no trago. O sea, no, no me las creo directamente. Sí. Pero luego sí que es cierto que si echamos un vistazo a la lista de, de ganadores en general, a mí me parece todo más o menos coherente. Incluso ha habido alguna sorpresa, entre comillas, como por ejemplo, que le hayan dado a, a Nier Replicant. Eh, pues eso, el premio a la mejor música me parece algo increíble, o sea, me parece muy bien. El único que me rechina es lo de text 2, que me parece un cachondeo. O sea, me parece... Yo por ahí no paso, o sea, me parece un, una cosa muy loca. Que por cierto, vaya tela, cuando ¿cómo salió? Yo creo que si le hacen un control antidoping, anti explotan, explota. <laughs> explotan. Explota, explota, se va con Matamoros ahí, pedido <laughs> de ¿eh? Madre mía. Hay que suena. revisar las imágenes a ver si cae el pedrusco ahí. <laughs> madre mía. Qué cosa madre más mía. horrorosa. Oye, y, y hablando de, de la banda sonora, eh, Guilty Gear Strike ni siquiera estaba nominado, ¿no? A es banda bueno, no Eso pero bueno, por lo sí. menos. No, no, pero le dieron el mejor juego <laughs> sí, de lucha. ¿no? La, no, el mejor sí, juego me... de lucha. Eh, estaría que, bueno. Claro, estaría, bueno, estaría, estaría bueno. bueno. Pero aparte, la banda sonora de ese juego es que se mea encima de. Prácticamente todas las demás. Sí sin, sí, ser, sí. sin ser música licenciada. O sea. Es una Pero maravilla. bueno, ya que estamos, a vamos, a, vamos a repasar. Porque Venga, yo insisto que en este caso a mí. Dentro de lo, del desastre que yo preveía con los premios, a mí me pareció más o menos decoroso. O sea, quitando, por ejemplo, el premio del año y Two me parece una vergüenza absoluta. No sé cómo, cómo lo veo. Es que sí. Una vergüenza absoluta. O sea, si te, no, por, no, no, pero no porque el juego sea malo, si yo no voy a eso. Pero si a ti te dicen, joder, en el 2021 han salido unos juegos tan buenos tal y el mejor así text Two Y se te cae el alma a los pies. O sea, ni más, uh -huh. ni, más, ni, más ni menos. Esa es mi opinión. Eh, no, a, lo mejor, yo... a lo mejor va un poco de la mano de lo que, de lo que estaba diciendo Martínez. que como que quieren hacer la gala un poco así más global y llegar a más público, pues es un juego guay para llegar a un montón de público que no la juegan en su vida, porque es bastante benévolo y bastante adecuado para gente que no juega en su vida. A lo mejor ese es el motivo, no sé, darle un poco de. salirse no sé. del, del rollo gamer y, y abarcar otras cosas, no sé. No sé, yo lo veo difícil porque además es un juego cooperativo, sí o sí, cosa que a mí entiendo que es una característica, pero no me parece que sea algo bueno. En sí mismo, o sea, que tienes que jugar sí o sí en cooperativo. la es que tú no tienes es así. amigos, tío. Correcto. Pero te quiero decir que no me parece que sea algo una cualidad. Me parece que es un. Oye, que tienes que jugar. Es un, es un, es sí. un obstáculo, ¿eh? Es un obstáculo. Para mí sí, pero bueno, no sé cómo lo ves tú. Sí, la es como misma, si fuera si juego gusta. del año, sí. como si era en el juego del año un juego de VR. Como, Por claro, muy bueno pero. Que sea. Pues a Alex pero se lo Fíjate agarrar. que Alex merecía el premio del año esas del otra? pasado y bla, bla. bla. Pero pues bueno, bójate, sí. ¿cómo lo ves tú lo de juego del año? Pues yo lo veo muy jodido, de verdad. Te puedo decir que nosotros votamos Metroid Red, pero que me parece un juego mucho más de nicho y que. Bueno. Uy, perdón. Y que lo que pasa? me temo que ha ocurrido es ahí. que. Sí, es, es el, las notificaciones del móvil. Qué horror. <laughs> que Madre que lo que me temo es que ha estado muy repartido, ¿sabes? Porque eran, eran todos juegos como de notable alto, pero no había ningún. Dando por hecho que ya no estaba Forza, porque no había llegado Nominados. Uh -huh. Y está Deathloop, que molaba mucho, pero es como un notable muy alto, más que un megatón. Estaba Psychonauts 2, que le pasa lo mismo. Metroid Red, que también es de muy nicho. y Takes Two, y no sé cuál es el... Pues supongo que Resident Evil, no te lo, te lo digo de cabeza. Y, re, y Resident Evil 8. Pues eh, al final podría haber ganado Resident, porque era multiplataforma, que es lo que le ha pasado a It Takes Two también. Pero, pero, casi, que ha ganado porque no podía ganar otro, más que porque ese, todo el mundo pensase en ese. No, o sea, me parece un cachondeo y yo creo que el, el gafapastismo se ha apoderado ya de, de este sector, <laughs> pero para siempre. Lo digo, y lo digo, mm. lo digo de manera clara, porque no es, o sea, hay que ser justos también con Hechov. O sea, el chanchulleo no ha sido solo aquí. O sea, todo el, el tema general de premios, si veis los premios en general que se han dado, que se han otorgado este año. Ha sido, sobre todo incluso las nominaciones, han sido un poco pues de gafapasta. Hasta tal punto es así que, o sea, yo estoy convencido que si Elden Ring hubiera salido este año, yo estoy seguro sí. que le hubiera, bueno, hubiera sido un rase histórico. Cuando digo histórico es que yo, y no os exagero, no sé cuántos premios, digamos, de le, habría, le habrían dado hasta el mejor deportivo, el mejor juego <laughs> de conducción. Porque manejan coña. la cabra esa a que todos. Bueno. O sea, le hubieran dado premio al Dead Ring. O sea, al rey del, del olla, que Además, no. el juego es muy bueno, le hubieran dado absolutamente todo. O sea, hubiera sido un coñazo de ceremonia porque es que hubieran estado todo el rato el de Ring, el Dead Ring, el The Ring. O sea, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí. Vale, sí, vale. hombre Pero bueno, luego ya, insisto, eh, a mí el resto de los premios no me, me parecen, me parecen más o menos adecuados o por lo menos presentables. Por ejemplo, en lo que hemos dicho mil veces, Game Direction, que nunca sé muy bien a qué diablo se refiere, Deathloop. Pues vale, estamos de acuerdo, ¿no? Podría ser. Vale. Eh, Guardianes de la Galaxia, a la mejor narrativa. A mí me, me pareció bastante, bastante bien. O sea, de hecho, hasta incluso me sorprendió. Porque es un juego que parece como si no hubiera salido. Y a mí me parece que es realmente, realmente bueno. Pero bueno, eh, mejor juego de acción, Returnal. Estarás contento, ¿no, Lazarín? Muy contento. Muy bien. Eh, bueno, este estaba cantado. Mejor juego de acción, aventura, Metroid Dread. Yo creo que ahí... Sí, ¿no? Que por cierto, mira... Eh, colen col las gaunas es decir que a mí me parece un poco injusto que a Psychonauts no pena que no haya no, metido a outriders con <laughs> sí, no los de los 2 aquí yo creo que el, se echa de menos una categoría que sea un juego pues juegos de plataforma de toda la vida que salen 200.000 al año y es como que le han dejado es, es que no tiene ni su propia categoría y hombre no sé cuando piensas en acción aventura no piensas en Psycho 2 entonces está aquí como combinado de piedra que no sé, me parece un poco, un poco injusto. Pero bueno, mejor juego de rol. No salió Cyberpunk, que eso hubiera sido la risión. Que es que bueno. esto es que, es que no es serio, es lo que te digo, David. No es serio que esté Cyberpunk. Ver, pero, pero hubo gente que lo votó para que estuvieran los candidatos. ¿Qué, qué le vamos pues, a hacer? Yo no sé, es que estás tengo, en, tengo dudas al respecto. Estás digo, entre la sartén y las brasas. Me estás diciendo que eh, o bien ha habido chanchulleo para meter Cyberpunk. O que la prensa que, que participa en las votaciones realmente considera al Cyberpunk como un juego merecedor de, de esa distinción. Es que no sé qué es peor. Yo ya claro. estoy con Aureal, eh. cuidado. Yo creo que la prensa que. O sea, mi opinión personal, ¿eh? La prensa que votó consideraba que Cyberpunk es uno de los mejores Uf. juegos del año. Bueno, claro, vaya. Existen, existen como mínimo dos Cyberpunk. Existe un Cyberpunk de PC que es un juego. Muy molón y es chulo y, y está bien escrito y existe el cyberpunk de PlayStation 4 que, que es un desastre, que, que no hay por dónde cogerlo, que hay caídas de frame, que hay un montón de bugs, que no sé qué. Yo supongo que, que a una revista de PC de Europa del Este, le dices que Cyberpunk va a candidato a Gotti y no le llamaría en absoluto la atención. Porque, Ojo, no, de la... Tío, no, porque todos sabemos que en Europa del Este hay muchas revistas de, de, de PC dedicadas sobre a... Ver, no, no, pero no es, muy, es, un, es un público muy pecero. ¿vale? Lo sé, son los lo jugadores sé. De, de todos los juegos de Wargaming lo sé. Y son muy de... Bueno, lo que quiero decir es que hay gente, bueno, desde que las últimas desde el último parche podéis ver en Steam las valoraciones de Cyberpunk y las hay muy positivas y las hay muy negativas. Así que dado que este año estaba Tales of Arise y no sé cuál era el otro juego de rol fuerte para competir que haya salido, es gracioso porque hay una versión que es infecta de mala, pero no me parecía nada imposible. A mí me parece muy raro. O sea, con, simplemente con la que se lió, con los. Es que no, me parece de verdad, me parece de mal gusto y me parece de coña que aparezca ahí. Y ojo, te lo, te lo digo yo, que yo estoy deseando que salga Isabel Pan, ¿no? Bien, es que lo estoy deseando. Es de mi juego, es muy triste, pero es de mis finalmente, juegos más esperados del año que viene. Las versiones la de Series X y Play 5 se iban mucho más lejos. Al, todavía, primer, ¿no? al primer cuarto de 2022. Pues eso bueno, es lo que hay. Marzo, marzo, es abril. Fin, bueno, más cosas. Guilty Gear Strive, mejor juego de lucha. Cuidado. Pero vamos. Son. Pues el mejor juego de lucha de este año, del, del siguiente, del otro. Es, bueno. Eso es. Hecho of Fighters 4 también. Es que hay muchas categorías que es que estaba. eran ambas pues, contadas. hechos of Pires 4, mejor de estrategia. Forza Horizon 5, mejor juego de velocidad. Mejor eh, multijugador y takes 2, que me, a, a mí me parece muy bien. Eh, Kena, mejor juego independiente. Uf, yo creo que hay mucha diferencia entre Kena y el resto. Por y ahí me, me, me ha gustado porque había mucho gafapastismo ahí que estaba pujando y al final se lo han dado a que nadie hombre, muy bien. O sea, gente es que, que nada, como inscription es un y cosas pedazo así de que juego. Es que no es sí, 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 rollos. Que rollos sí. Walking Simulator, porque no tengo dinero para hacer otra cosa. Correcto. Eh, eso, o sea, es que es que esa, esa mierda, tío, es que la borraría de, 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 de todos los catálogos de las consolas, tío. Sí, es lo que es. Pero bueno. Eh, lo que hemos dicho, Nier réplica mejor... <laughs> El ADES otra vez, dice Carl Ruliano. <risa> <risa> Eso estaría bien, ¿eh? Joder, estaría macho. Bien. El en año fin. que viene Guilty Gear otra vez y Hades. Y, ADS, y ya ver, está. Goti y mejor juego deportivo. Correcto. Bueno, ya acabando. <laughs> Nier réplica mejor música, eh, mejor... Audio Design Force Horizon 5, que no me está tiene un músico de escandaloso. Sobre todo en castellano. Joder. En este caso no hay mucho que hacer, pues ya sabes, son internacionales. No hay mucho que hacer. Sí, sí, Game sí. For, for Impact eh, Life is Strange True Colors, que también viene. Ese, no, no, ese sí que es un pucherazo. Puchedazo. Tenía que ver, creo, creo que Psychonauts lo hace muchísimo mejor. Pero este, yo entiendo. A ver, estoy contigo. pero... Life is Strange es lo que lleva haciendo. Pues los dos entregas anteriores. Pero, pero la historia está en Game for Impact. O sea, lo que le quieren dar. Estaba claro que se le van a dar a Life is Strange. El truco Sí, los, un, un lo poco queremos. sí Pues ya está. O sea, ya sabe lo que hay. Se lo iban a dar a Life is Strange, truco, los, los Vamos, se hubiera puesto mucha pasta ahí. Está tonto, está tonto, está tonto. He tope, he metido pasta <laughs> ahí. Pero bueno, es eh, como mejor, mejor juego de VR, por pues Resident Evil 4, pues ya. Y ojo, el juego más, anti más anticipado, el ring es el, eso, está, vamos, eso también lo teníamos todos bastante claro. Y ahora viene eh, el tema de los anuncios, que es, que es la segunda parte. A mí me parece que la feria esta, lo que decía, me parece un poco pues un poco mierda. Pero claro, de manera egoísta, y si quitas toda la mierda, si no te lo tragas en directo, porque ojo, los asistentes están tres horas y pico y seis sentados viendo a Hechos diciendo payasadas, pues madre, madre del amor hermoso. Pero el tema de los anuncios, yo he de decir que me ha parecido... A lo mejor hay gente que me dice que soy muy exagerado. Pero me ha parecido de lo mejor de este año, si no lo mejor, el mejor evento. Así de claro, así sí. de claro lo digo. O sea, se ha meado encima del E3. O sea, lo digo sí, tal cual sí, lo sí. pienso. Se ha meado encima del E3 y por bueno, el resto ya ni os cuento. Eh, ¿Estáis de acuerdo o no? Totalmente. Y ¿Sabéis? encima con, con cosas no filtradas, Eso es. inesperadas. O sea, para mí también. Y joder, vale, son tres horas, que es mucho, pero eran 50 anuncios. Que. Ah. Uh -huh. A uno que te guste de cada 10 días sacas ahí algo interesante. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Aureal, ¿que estás calladito? En global, sí. Porque, pero más que nada porque el E3 fue desastroso. desastroso. Sí, bueno, eso, eso, pero eso ya no es problema de Hecho. Sí. Yo personalmente <laughs> pues, sí. me voy más hacia el State of Play donde anunciaron tantos juegos de... Anunciaron el, el, el Spider-Man 2 y todos estos. Ese... Me, Quizás porque fue sobre todo una experiencia mucho más contenida, me mamá más. Pero sí que es verdad que le pasa la mano por la cara, e tres. Vale, vale. Es que eh, a mí me ha parecido bastante bueno, incluyendo el pre-show, que vamos a empezar ya ahí, a ir más o menos título por título. Me voy a saltar algunas mierdas como abongas y cosas así que no le importan. <laughs> a mí no me importa la mierda, me voy a saltar. Juegos como Tunic. Que sale, por cierto, ya se había visto, pero bueno, eh, un gameplay sale el 16 de marzo. Que es un juego tipo Zelda y que, por cierto, ahí lo digo porque yo me he enterado esta mañana, está jugándolo y es buenísimo. Sale el 16 de marzo en PC y Xbox, plataformas Xbox. Y es una especie de, de Zelda a la antigua usanza, pero con mecánicas también o oh, sorpresa de Dark Souls. Eh, no. Sí, correcto, qué <laughs> sorpresa, con, con hogueras más o menos y, y esas cosas. Eh, si podéis probarlo, hacerlo, porque a mí me parece que es realmente, realmente bueno. ¿eh? Eh, ¿No lo habéis probado? Supongo que no, ¿no? Yo me entero hasta mañana de mm. coña de que había demo. Pero claro, es que esto se enseñó en el E3, ¿no? ¿Fue? O en, o en el sí. Xbox Showcase de E3 Se había enseñado, no sé dónde, pero sí. Sí, sí, sí. Ya, ya hablamos de él que, que molaba, pero no. Yo tampoco sabía que había demo. Estoy perdiendo el tiempo en Halo Infinite pudiendo probar esto. Sí. <risa> <risa> que me atrae bastante más. Eh, habrá que probarlo, pero esto a ver. Lo que pasa que no. ¿No se parece sospechosamente al, al juego del pajarete? Pues también un poco, al Deathstorm. Se llama el Death, Death Death Door, Dog, eso Sí. Es. Un, poco, sí es ya, un poco, y ya uf. que estamos. Por la perspectiva o sea, y por ciertas cosas, a un juego que es de PS3 que no le conocen dios que se llama 3D Dot Game Heroes, que a mí me encantó, sí. incluyendo la banda sonora. Lo, lo, tengo, lo tengo precintado, lo compré lo, lo saqué de una cesta de esas de liquidaciones de MediaMarkt y lo tengo ahí guardado precintado. Pues es buenísimo, pues, y la banda pues, sonora también te, te, te encantará. Várate, es un poco así, pero vamos, que luego le ves así, qué graciosete y tal, eh, luego no es tan graciosete, eh de verdad, que tiene cositas tiene alguna, alguna situación un poco jodidilla, pero bueno, probadlo que está muy bien a mí me, me moló, ¿A este, David este, ¿este juego te mola o no? Sí, eh, de este me preocupa la fecha que co como ya sabemos que correcto. en marzo va a ser imposible jugar a nada sin pena ni gloria pues eh, claro, puede pasar sin pena ni gloria pero tiene una pinta cojonuda uh -huh. correcto bueno, más cosas, el King of Fighters que se enseñó más material, tampoco hay mucho que comentar porque tiene muy buena pinta Cuándo se cuándo abriría la segunda beta? Que eso sí lo anunciaron, pero no recuerdo. Eh, creo que dentro de dos semanas, pero hablo de, hablo de cabeza. Creo que era una cosa así, más o menos. Pero bueno, eso te, y, y ya está. Creo que era una cosa así. Eh, luego, bueno, la masacre, la matanza de, de Texas, que hemos pues, tradujo aquí, de una pinta pestilente, muy lo, as, asimétrico. Los no estaba no sé lo estaba viendo, lo estaba viendo y decía, joder, tengo ganas de un juego de estos. Esto puede molar, tal. Y me vino la sospecha. No será un asimétrico de mierda. No será. Y al final. ¡Pum! Asimétrico de mierda, correcto. Es lo que hay. Pero, sí. o sea, es el, es el mismo rollo que el, el ¿cómo se llama 13. Este? De los creadores sí. de Viernes 13. Viernes 13 otro 13 Viernes 13. Y el, y el otro que, que tiene 500. La la bodega, la de... sí. Sí. Eso es. O sea, es el mismo rollo, ¿no? De sí. uno maneja al asesino y el otro. Pues, hombre, como no, no hay casi. No, no, es un género. Que es no, no, súper es original esto. Es perfecto, vamos. Sí, sí, O sea, Vaya o sea tela. Alguien, alguien plantea, haces un juego de esto, tienes ejemplos como Resident Evil 7 para hacerlo guay. Es que eso sería y, una maravilla. Y ¿no? caes, en, el, y caes en, el, en, en la mierda del, del... Sí, pero es que hay gente este. Es con que no te lo creas, hay gente que juega. Pero es como, a ver, yo me pongo en, en situación es como los shooters lazarinos, ahí asquean, pero hay gente como Lazarín que juega, pues tío, pues supongo que a mierda, te estás haciendo. La gente ya juegue. tiene a, a Leatherface como personaje descargable. Efectivamente, en el Dead by Daylight. No sé si está en viernes 13 ya. No sé, sea, pero vamos. Entiendo lo, las dos posturas. Hay gente que juega y oye, pues vale, sácale su juego, pero si es una lástima sí. perder la licencia esta pasó con Predator Hunting Grounds podían haber hecho un juego de depredador y se y acabó en un shooter asimétrico correcto y ya está pues como sí. mola en el trailer dice un juego basado en eventos reales sí, sí. <risas> <risas> madre mía es tío. verdad también rascando conozco, ahí bueno. lo que pueden venga en fin qué maravilla eh, luego pues eso Homeworld 3 que no tenía mala pinta eh, pero vamos sin más cuidado a, a ver, ver qué opina de esto The Expanse el nuevo juego de la resucitada Telltale sí Mm, eh, bueno, yo lo, lo voy a dejar para el final, Lazarín quiero tu yo yo solo voy a decir que me alegré cuando dijeron que Telltale se iba a la mierda <laughs> Joder, Qué bien, muy bien Lazarín sí. o sea, me parece eh, lo he dicho muchas veces, pero es que no puedo dejar de, evitar de o sea, no puedo evitar decirlo eh, haces un, una fórmula un poco rancia, te voy decirlo y la repites <laughs> constantemente en todos tus juegos, exactamente la misma fórmula Ay. Sí, o sea, y luego joder, qué sorpresa que nos cierran la empresa tío no entiendo por qué, ¿Por qué será el... <laughs> es que madre mía o sea odio odio los juegos de televisión y ya está y que vuelvan es una mala noticia <laughs> muy bien aureal es que vaya vaya chasco porque es una serie está basada en una serie de televisión de, de Amazon que es una maravilla que la mejor si ciencia ficción que hay y no tiene suerte. La serie ya pronto va a terminar porque no quieren seguir pagando temporadas y le dedican un juego para un universo tan rico y tan interesante y es de Telltale. Otra mierda <laughs> de estas. Como no había suficientes juegos de estos, pues venga, otro más. Perfecto. Muy bien. Qué divertido. A ver, David. A ver, en su favor, yo soy tan... no soy tampoco de juegos de Telltale, pero en su favor al menos el motor y eso es una evolución. Porque podían haber tirado por el estilo dibujos animados como hicieron con The Walking Dead, de... The todo, Wolf eh. Among Us. Sí, con, con todo, todos. Todos, sí, sí. Y al menos han... tiene un estilo visual que mola más, pero es que ni sigo la serie ni me gusta este estilo de aventura gráfica y de diálogos. Vale, yo aquí me quedo un poco solo. A mí, Telltale, me gustan algunos de sus juegos. Como nos dicen, The Wolf Among Us es muy bueno. Y a mí The Walking Dead me gustó muchísimo. En este caso, pues hombre, me hubiera gustado, claro, ves esto, el material que hay y tal, pues hombre, me hubiera gustado que lo hubiera cogido otra compañía, lógicamente. A mí el motor gráfico tiene buena pinta, o tenía buena pinta hasta que aparece la, la cara. cara de la protagonista, y sí, dice: sí. te cae, es la misma mierda de siempre. Me han querido engañar, pues no me engañáis, es la misma mierda de siempre. Pero bueno, eh, no sé, a mí ni fu ni fa. También es cierto que es un tipo de juego que a mí uno al año bien. Pero más me, me cansan. Y también es cierto que depende de cuando salgas. O sea, sí, claro. Este tipo de juegos en eventos como este se, se pierde. Es que no. Iba decir, yo iba a decir que, que si te mola mucho la serie, a lo mejor lo disfrutas. Pero recuerdo perfectamente cuando. Eh, me puse a jugar al regreso al futuro. <laughs> sí, sí, sí. Que me mola mucho la película. Y a los 10 minutos del, del juego llevaba como 15 eh, ronquidos, tío. <laughs> Lo quité inmediatamente. O sea, sí. es un tostón que no hay quien lo aguante. Sí, es un juego que es muy, muy particular. Pero bueno. Eh, más cosas. Monster Hunter Rise Sunbreak, que es la expansión esta que saldrá en junio, una cosa así, si no recuerdo mal, que tiene muy buena pinta. Pero bueno, evidente, evidentemente el juego que ya está fuera. Evil Quest. Eh, ¿Qué te parece a ti, Aureal? Es que si te parece bien más o menos tal Si no, pues, sigo Bueno, fa. eh, sí, no Los juegos estos de Flying Hawk suelen ser muy divertidos yo pensaba que iba a ser en primera persona No sé por qué se me había metido en la cabeza Pero, pero, pero muy bien ¿no? eh, pero, para probarlo y, y ya veremos, pero no me quita el sueño Vale A mí me ha visto gracia, la verdad, también yo pienso igual que tú sí. Yo supongo que a Lázaro se la bufa, ¿no? No, 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 para nada ah, no. O sea, es que ya, cuidado con las gaunas. Tiene una pinta de puta madre esto. Y, y creo, y, y si no es cooperativo, o sea, Hay una escena en la que salen ya los jodajes. ¿no? Cuida... no, no, ahí me han dado la vida. O sea, yo no, no, todo... digo que si no es cooperativo tan jodido. Ah, bueno, si no, me... si no es cooperativo lo jugaré igual, pero si es cooperativo lo jugaré más. Uh -huh. Eso está vale, claro. Vale. A, mí, a mí me parece la, la leche. Iba a decir la hostia, la, las hostias. <laughs> O sea, esa, esa, esa rotundidad de los puñetazos y de las físicas uh -huh. me, me parece muy guay. O sea, esta ha sido una de las sorpresitas, ¿eh? Para mí. Vale, vale. A mí me, me gusta porque bonito. es muy gore. Pero vamos, más allá de eso, no sé yo. Tendría que jugar más. ¿Eh, ¿David? Eh, es el rival más débil. Entre todos los juegos que se parecen a este, que luego hay sí. otro durante la presentación eso que es. es Steel Rising, creo sí. que es. La pinta de la hostia, eso. Y sí. el de Ify no sé qué. Este es el que menos me llama de todos. Que puede uh -huh. molar mucho, pero es que la ambientación me ha. No sé, el oeste así malvado. No me ha molado demasiado y lo he visto genérico. Estoy un poco contigo. A mí el oeste me da asco y la estética, o sea, y el, el tema combate parece que bien, pero un poco genérico. Pero bueno, oye. Es un poco, es un poco menos Dark Souls que el Steel Rising y, y toda esta remesa, ¿eh? Bueno, eso sea, pinta verlo. de ser más acción que, que otra cosa. Sí, puede ser. Pero bueno, más cositas y acabando el, el tema, el, el pre-show. Half a, a Nice Death. Este juego a mí me llamó la atención. Luego habrá, sí. a lo mejor luego es una chorrada y es una caca, pero a mí por lo menos me pareció graciosete. Aureal, este te pega. Sí, más me recordó a estos de PSP. ¿Cómo se llama? Death Junior. Es un protagonista parecido. Más o menos, sí. sí ahora que lo en, 2D este, en 2D, este. Sí, este sí que le tengo bastante interés. Ya que era muy gracioso todo el vídeo que lo presentaba. Sí. Eh, Luego, a mí me da miedo porque de, de lo que es de jugable poco, pero bueno, por lo menos tiene Tiene gracia. ¿David? Igual que vosotros. A ver, el muñeco es gracioso, pero este juego parece condenado al olvido también. Correcto. Joder, <laughs> <laughs> macho, qué, qué, qué sentencia, eh. Madre mía. Tú, Lazarín, igual. La Funifa, básicamente. Vale. Vale, pues luego ya terminaron con, pues eso, Persona 4 Arena Ultimate que llegará eh, a Play 5, una cosa así, creo que dijeron. No, no Play, 4 Play 4 y Switch. Que por cierto, muy bueno. Y luego Planet of Land, que bueno, tampoco es que se viera gran cosa. Y luego ahí vamos al show directamente, que That's yo insisto, a, pe a pesar de Hedgehog, me parecieron que se realizaron anuncios acojonantes, como, para mí, el mejor de todos con diferencia, Hellblade 2 que me parece una cosa impresionante, sí. o sea no tengo palabras para describirlo, lo he visto varias veces y yo ahora mismo, salvo que me digáis vosotros otra cosa, a nivel técnico cuesta, o sea es que incluso cuesta eh, creerte que eso sea in game, que sí. según parece, o sea, además de Ninja Ciel es que yo me lo creo y el único juego que le hace sombra, al menos en mi opinión, siendo muy distintos, pero en cuanto a barbaridad técnica es el eh, Forbidden West, Horizon 2 Forbidden West, el resto se los pasa por la sí. piedra. Sí, o sea, Lazario. Haría... Esto es lo típico que dices. Es, es, está jugando. No, no está jugando. Está jugando. Hostia, uh -huh. o sea que, que hay un momento en el que es evidente que, que, que el personaje lo tiene que estar moviendo, ¿no? Por, sí. los, por el tipo Dice. de movimiento, las acciones que hace. Eh, pero que te lo preguntes de una forma así tan, tan repetida, en plan, hostia, sí o no, sí o no. Es, es, es una locura. O sea, lo de este juego... Lo que me da un poco de miedo es que a nivel de motion capture de, de las animaciones faciales o sea, es, es lo más gordo que se ha hecho en la vida o sea, es, no hay nada más acojonante que esto pero luego a ver cómo lo encajan con el juego porque el primero también era muy bonito pero como que estaba un poco limitado ¿no? a nivel de, de acciones y mecánicas y tal entonces bueno a ver qué a ver qué se han inventado uh -huh. pero o sea, a nivel técnico Sí. Que lo, que, lo que tú dices, Sergio, es que Pero, salvo el Horizon 2 no hay nada uh -huh. que se le, que, vamos, que le llegue ni cerca, vamos, ni cerca. ¿David? No, de, quería decir que en mecánicas a mí este sí me parecía limitado porque al fin y al cabo cuando Senua <coughs> va retrocediendo por la playa ¿Eh? es, es un... No es, no es un entorno pasillero, pero es un entorno cerrado. Y la mecánica es retroceder un poco, coger una lanza... Hombre, pero, pero era malo. sobre todo una secuencia para sacar músculo gráfico, ¿no? Sí, sí. Yo Ahora, doy por eh, hecho que es, un, es una zona como muy contextual. de sí, Tienes que escapar en esa dirección y hacer esto. Que eso es lo que me da miedo de, de, del juego, porque Ninja Theory... Es, o sea, es que no es un Horizon, no tienes libertad total y absoluta. Está claro, Entonces... A mí el primero me pareció flipante. Y uh -huh. Melina Jürgens, la, la chavala que hace las animaciones uh -huh. de Senua, me pareció todo un descubrimiento. Y aquí lo mismo, hay un momento en que grita súper furiosa sí. que, que mola mucho. Sí, sí. Eh, yo es que lo he estado viendo varias veces, insisto, y me... Pues eso, te detienes en detalles, ¿no? O sea, el fuego de las antorchas, y que se parece una chorrada. O sea, con las partículas que salen de ellas es una cosa acojonante. La iluminación, es que la iluminación es, es algo increíble. Luego, los pliegues del pues del monstruo este de aspecto humano que aparece, es que es, es, cómo está hecho la piel y tal. Bueno, bueno, es que es una cosa, es impresionante, o sea, es algo acojonante. Incluso cuando empiezan a caminar eh, por el agua, las ondas ahí que emiten, que ya sabes que el agua es un elemento en el que siempre hay, hay que fijarse con el tema técnico, me parece insisto que es que está a años luz o sea, quitando quitando Forbidden West el resto de los de los juegos que están claramente detrás o sea este juego lo ves y dices es que no es que no hay nada no hay nada parecido y de hecho esto yo entiendo que será exclusivo a Series X no que por sí. cierto esa es otra, exclusivísima. Sí, sí. ¿no? y ese imagino Clara, está, se sí, nota sí, ese, que... claro que les ha venido, caído del cielo, el dinero de Microsoft, porque lo han aprovechado y, y tanto que comentábamos en otros programas, joder, que no han enseñado nada, están haciendo algo, no, y al final estaban... Pues toma. Sí, a sí, mí sí, me... Sí. no sé, igual luego tú lo conoces, Sergio, me ha recordado bastante a Attack on Titan. Es, un poco, hombre, lógicamente sí. Es un rollo muy, muy similar de, de estar luchando contra un enemigo gigantesco y, y estar haciendo lo que pueden con las armas que tienen. Y no sí, me sí. parece mal esa influencia. Me parece que le da una escala al juego increíble. Sí, sí, además, por cierto, ya para terminar con este juego, eh, lo que habéis dicho, que el tema mecánica es que a lo mejor es muy limitado, que es un poco pasillero. Yo es que no tengo, yo insisto, no tengo nada en contra de este tipo de juegos. O sea, que no yeah. digo que lo sea, pero aunque lo fuera. Que yo no tengo nada en contra, o sea, yo eso de que tiene que ser un juego más o menos sandbox, más o menos abierto, porque sí, yo no lo, no lo entiendo. O sea, no, no, no claro, si se debe a su argumento y a, y a la forma en la que cuenta la historia, pues que, que sea como tenga que ser, está claro. Sí, sí, o sea, pero bueno, que, que, no, que no te metan ahí acciones contextuales y mecánicas gratuitas uh -huh. que, que no te llevan a nada simplemente por darle variedad. O sea, pero vamos, si acojonante. Está bien hecho da igual. Y esto no sé que yo yo no lo vi filtrado por ningún lado o sea yo, yo lo vi y me quedé me quedé impresionadísimo o sea madre mía es o sea, la sí, palabra sí, para, para describirlo es impecable o sea es lo que tú dices las ondas del suelo la animación bastante, facial. O sea, no hay no hay nada o sea yo hubo momentos en los que buscaba ahí un poquito el, el diente de ser de sierra ahí típico sí. para decir está generado en tiempo real hay, no. uno, y, hay uno hay sí, uno sí, hecho hay uno que se ve pero, en la cara pero, le menos cambia mal. la iluminación, la, la cara de senua, y de hecho, o sea, te, te llama la atención porque como está tan sumamente bien hecho, dices, hostia, menos mal. O sea, he visto un defectillo que, que, claro. que, me, da, que me da la pues eso, que me da la pista de que efectivamente es de un que juego, se está generando en tiempo real, efectivamente. Cosa, es si, una cosa. Si no, muy loca. si no tuviera ese algún pixelillo ahí que se viera un poco. Eh, no, yo no me lo creía, eh. Muy loco, <laughs> esto, sí. Me están vendiendo la moto, me están haciendo un Kilson en el E3. En, en toda regla, sí, vaya en toda regla. regla. Qué Es flipante, esto es flipante. En fin, una locura. Siguiente, Star Wars Eclipse, eh, don David Martínez, experto en la Aciduelas. materia. Aciduelas. <laughs> me zampo caro. Quantic Dream, me zampo la ambientación en la Alta República, que es la nueva uh -huh. etapa esta que se han inventado para el universo expandido de Disney. Evidentemente, voy a ciegas porque todo lo que se ve es una CG, pero es una sí. CG buenísima. Correcto. Que debe, o sea, le hace suficientes guiños a las precuelas, le hace guiños a la saga clásica y enseña las cosas que soñamos todos con ver en el juego de Amy Genic que jamás salió. Sí. Y enseña también eh, cosas de, bueno, pues nuevos eh, entornos y demás. O sea que, de verdad, muy guay. Sí, sí. Aureal. Eh, yo muy bien, pero con reservas, porque primero porque a saber cuándo llega esto, uh -huh. esto tiene pinta de llevar mucho tiempo, y luego porque eh, me despierta cierta sospecha del tema de la acción. Quantity Dream lleva muchísimo tiempo sin hacer nada de acción y lo, han insistido mucho en lo de la toma de decisiones, la historia con ramificaciones, pero lo acción ha dicho. Y también tiene elementos de acción, he dejado ahí de caer y no sé yo. He ¿eh? no. metido uno o dos elementos en, en de acción. Eran bastante fuleros. Era una, era una escoria. A ver, que, que hablaron de los jugadores de, de... Es que continuo son bastante fuleros. A ver si lo, lo van a resolver hay. todo con Quick Time Events y, y... y tira Uf. para adelante. Pues se pueden ir donde está TellTales ahora. Sí. Bueno, <laughs> habrá que verlo, ¿eh? O sea, si sí. te hacen un, un Detroit en un universo que te mola, te... No, vamos, no, te... No, yo no, me no, la, la como con patatas. No. No. Yo esto lo hago con patatas. A es verdad, es verdad que en Twitter leí que que había un mogollón de ofertas de trabajo en, en Quantic Dream París eh, a niveles de, o sea, de, de animadores, sí. de temas de acción, de tal, o sea, de mecánicas de juego a los que no están acostumbrados estos tíos. Uh -huh. Con lo cual es probable que, que hayan que den el decidido paso el, hacia el paso a, hacia un juego ya del siglo XXI. <laughs> Estoy ahí con la y no, y no una aventura. Una, una aventura de LucasArts del, del 89. Entonces, sí, sí. yo espero que, que sí, que den el paso. Y si no, sí. pues a la gente que le mola Star Wars le va a flipar, pero a mí me da igual. Bueno, yo esto <laughs> lo compro, pero, pero vamos, eh, tranquilamente. El único miedo que tengo es que se me vino a la cabeza, después de ver el, el pues la CG, porque es una CG, pero como dice sí, claro. la vez hacha que te cagas, se me vino a la cabeza peligrosamente Billoncuta Nivel 2. Porque también la CG era una sí. cosa muy loca y el juego se ha ido a la mierda, salvo que me digáis lo contrario, a la mierda. Pero Eso bueno. Está más hundido que... Pero sí, es que Billion Good 2 era muy, muy, muy ambicioso y sí. yo creo que aquí... Sí, sí. sí. Estoy... yo estoy contigo, vamos, que compro... Pero el problema con el último CG de Billion Good 2 es que planteaban un poco el, el desarrollo del juego, ¿no? Decían, mira lo que vas a poder hacer. Uh -huh. Aquí no, aquí te sean así cosas bonitas y dices, bueno, eh, vale. haremos. cuando que nos sí. pongamos a hacerlo, ya decidimos <laughs> cómo va a <laughs> ser. <por donde tiramos. risa> vale, claro, claro. Vale. El otro, del otro, claro, hicieron un vídeo diciendo, mira, vas a hacer esto y luego dijeron, hostia, lo pues mejor que no, no llegamos. Que mejor ¿eh? No podemos, sí. <risa> <risa> es lo que pasa. Pero bueno, sí, siguiente, sí. rapidito. Los Tark, que es un MMO free to play coreano, con eso está dicho todo. Basura, ¿no? Estamos no sé ni lo, que, cosa, no? No, ni lo he visto eso. Mejor, es Corea badí <laughs> Wonder Woman, que se vio un teaser de los que a ti te gustan, Lazarín. ¿Qué te pareció? Sí, el tío. Teaser. <laughs> Juego de Monolith, cuidado, eh. Eso sí, de monolith. El teaser no me dijo nada. O sea, lo vi como pasar por delante de mí, como cuando pasaba el tren, así las vacas. Efectivamente. No me dijo absolutamente nada. Pero bueno. bueno. Pero a ti te Estoy gustan? un poco en, entre esto. El, el Suicide Squad, el Uy, Batman, cuidado. Robin y sus primos, los del pueblo, ¿Sí? eh, me, me está pareciendo todo lo mismo. O sea, o empezamos ya a ver algo de gameplay de verdad y tal, o. Cuidado, que luego va como eh. el, el mismo juego. El, el, Suicide, el mismo juego eso es, eso es. Que luego sí, vamos. efectivamente. Ahí ya por fin sí se vio algo, pero la sensación que tengo es la. O sea, están un poco cortados por el mismo patrón. Ya veremos. No, espere, esperemos que no. Aureal, a ti te tengo estas cosas. Bien, pero le quieren meter el sistema a este Nemesis y sí. me parece un poco pegotazo. Vale, sí, que no, tiene, no tiene ningún lo sentido. Lo hacen monolith y, y lo tienen que amortizar. Y hay que meterlo, eso es. Pero, vale, no sé. Eh, 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 es que una tía tan poderosa no tiene sentido que le venga tú que me derrotaste, no sé cuánto. De... Bueno, a ver cómo lo implementa. Puede estar curioso. Va, mm, puede estar curioso, dice. Sí, está ha visto una mierda. Eh, David. <laughs> A mí me gustó mucho el primero del Señor de los Anillos. Es que eso era El primero era la hostia. El segundo, del Lo empezaron a complicarlo con el sistema SNMSI que se lo pueden ahorrar ya para siempre. Ni Wonder Woman ni en nada, vamos, que lo utilicen para no sé para las cajas del supermercado, la frutería de su barrio, hacen ahí un motor para controlar el TPV. Perdona que te interrumpa, la cola de tu gato amenaza con rodearte el cuello. sí. Que en tu caso te puede ahogar. Porque sí. es como un tigre, es como un tigre de bengala en, en comparación. Pero bueno. A ver, David, sí. Wonder Woman. Pues eso, que dado que tiene el sistema Nemesis, he pensado que sería Wonder Woman en la época en que está allí en la isla con las Amazonas y estará luchando contra otras razas míticas, y creo que puede molar. Que... Eso te lo acabas de inventar, sí. ¿no? Me lo acabo de inventar plenamente. Vale, vale. Pero bien, bueno, bien. si habéis visto las películas, que supongo que aprovecharán la licencia de las pelis. Tienen como dos mitades. Espero que no. <risa> <risa> Espero que no. Porque la vamos... parte de, de las Amazonas siempre es muy molona sí, y muy sí. épica. Hay unas batallas de la hostia. Y luego, cuando viene al mundo real, la cosa se deshincha. Entonces. Sí. Es... Confío en que sea eso. La parte de las Amazonas me, ya, me llama me, la atención que vosotros Has dicho la palabra perdón has dicho la palabra Amazonas como siete veces. O sea, sí. yo creo que ya sabes por dónde más los tiros, ¿no? O sea, por eso que te mola. Sergio vale. Lázaro, que sois tan puristas con lo de los rostros de los actores, no habéis dicho nada de la, de la pava que no es la, la actriz del cine, que no es cargado. Pero porque ya, pero me interesa. Me parece... interesa en este, en este <laughs> juego por lo que he visto en el teaser es cero. Este es el ejemplo, el ejemplo claro de. Puedes poner una cara sin licenciar la cara del actor profesional sin que parezca una puta mierda <laughs> como en los Vengadores. Claro, es como puedes hacer las cosas bien sin tener que copiar la cara de un actor, porque te va a costar un pastizal. O sea, no, no metas una cara de un chimpancé cuando tiene que ser un actor. Claro, es que no. O sea, no tiene ningún sentido, tío. Muy bien. Este es el ejemplo de cómo hacerlo bien. Que se, que se lo apunte ahí Crystal Dynamics para su Avengers 2, que seguro que lo hace. Se lo <laughs> lo hacer Bueno, bueno. Pues oye, para Teaser también, para mí muy bueno, como ejemplo. También barro para casa. Alan Wake 2. Eh, para mí, muy bien. Compro ya de manera instantánea. Además, parece más oscuro y sí. espero eh, que más, como decirlo, más ambicioso. Y con algo más de presupuesto y espero que mejoren las, las animaciones, que ya va siendo un poquito ahora. Aureal, <laughs> este es tu estilo. Pues mira lo que te digo, me cuesta quedarme con este o con Hellblade 2. Y casi tiro un poquito más tú, a este. Pero porque tú eres un, estás enfermo. Sí, sí, eh, yo estoy enfermo. Mirarte. Y ya cuando me dijeron vamos a hacer un survival horror con todas las letras, ya me ganaron por completo. Sí, eso lo, eso moló. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y ver a, al actor este, ¿cómo se llamaba? El... Y Kavili, el actor este que ha hecho siempre de, de personajes, verle que lo recuperan y verlo que vuelve para una secuela que están deseando los fans tantísimos años. Sí, yo sí. A tope, a tope con este. Sí, sí, yo también, pero lo que pasa es que lo deje, lo que de lo deje el Blade 2 son palabras mayores, pero bueno. Sí, eh, sí, 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 es que mí. es por gusto. Sí, eso sí, 2023. Yo cuando vi 2023 dije, pues vale. Pero bueno, oye, qué bien, que, le, que lo hagan con tiempo. ¿Eh, Martínez. Muy bien. No se ha visto nada, pero bueno, Remedilla había dicho que estaba trabajando en, en el Survival el... y creo que hay vídeos de demos técnicas y cosas así. Sí, llevan llevan y... varios años con esto, dándole vueltas, no se lo aprobaban, lo cancelaban y con esto llevan desde 2019. Así que... Yo qué sé, de... parece una declaración de intenciones, como el primero se le reconoce, o sea, a veces se le reconoce como Survival Horror y otras veces no. Parece sí. que, que han dicho, no, el primero no era terrorífico ni nada, en esto os vais a cagar. Sí. Y eso mola mucho, es una sí. promesa muy buena. Correcto. Es que para mí el primero no es un survival horror, pero ni de coña. O sea, no lo es. Lo cual no bueno, quiere decir que sea bueno o malo. Lo considera. Bueno, evidentemente nah. tal, pero para mí no es un survival horror. No, y bueno. que ellos mismos lo dicen, que es un juego de acción, sobre todo. ¿no? Uh -huh. ¿Lazarín? Tú esto ni no vas a jugar ni de coña, ¿no? Pues el primero... Te, mira, te voy, a, te voy a dar una sorpresa, tío. El primero me lo acabé. Hostia, <risa> cuidado. <risa> Primero la acabé me gustó mucho el, la estructura esta episódica que tenía y, y las mecánicas de la linterna y las armas y tal, me parecieron muy guays. O sea, sí. A mí me gustó mucho y la gente es como, ah, la linterna, no sé qué, pues a mí me flipó. O sea, me pareció una forma de resolver un poco la acción del juego sin, sin caer en, pues eso, en, en, en hacer siempre lo mismo y sin, y sin necesidad de, de, yo qué sé, de tener un. Sí. Un, un abanico de opciones súper loco o sea era un juego que, que iba eh, en los carriles del, del argumento y de la historia y, y la acción iba ahí un poquito ahí sí. poniendo sus sus, sus puntitos y, y me flipó o sea me gustó mucho ¿eh? me lo acabé además como en, en dos o tres días <laughs> ...pegué ahí dos o tres sesiones gordas porque me me enganchó qué bien no me interesa el mínimo, el último, pero así bueno, que bueno. a ver sí, siguiente ahora Or, 2... Que... Ese sí, ¿no? Ese sí, Ese pero sí. compras a muerte, ¿no? Sí, sí, pero... Estoy Ojo, empezando... Tiene un... Hostia, ¿tienes dudas? Como que... No, no es que tenga dudas. A es saturarte que... como yo. <laughs> es, efectivamente. Estoy empezando... Esto es el, el efecto de Sloop. Como mola mucho, <laughs> mola mucho y empieza ya a estar un poquito harto ya de tal. El, el tema es que lo que enseñaron fue como así flashazos de ¿Sí? diferentes situaciones. Eh... Yo creo que la demostración del mamut aquella fue la. Fue o sea, el culmen. Ahí que no enseñen nada más ya. <risa> <risa> Porque es eso, empiezas a ver cosas. Y el problema, que esto también era. Lo tenía que haber dicho antes con Halo, es que han enseñado tres o cuatro cosas y han vuelto a enseñar las mismas. O sea, mira, es la, un la poco escena de, de la niña está sí. guay, que eso no lo, no lo habíamos visto, pero. La mitad de, de lo que han enseñado es lo del agua, lo del la, la, el primer plano a cámara lenta cuando carga el arma. Uh -huh. Como, venga, hombre, no me lo pongas ya más veces. O sea, que lo he visto ya cuatro veces contra cuatro enemigos diferentes. O sea, Correcto. méteme otra cosa. Entonces, y con jalo que era lo que iba a decir antes, que, que se me ha olvidado. Yo que sé, sí, no se me olvidan nunca las mierdas. Eh, me da un poco de miedo que, que las mejores escenas que se habían enseñado antes de, de, la, de la versión final... Eran dos escenas que salen en la primera media hora de juego. Que dices, hostia, si lo ah, más gordo ah. que tenían que enseñar era lo que sale, pues la escena esa en gravedad cero y, y, la, y el principio cuando va en la nave con el de las barbas, que solo ves el, en la primera media hora de juego. Que dices, sí. mira, ya, ¿qué va a pasar luego? Ya no hay más escena guays. O sea, ya está todo, ya, ya lo he enseñado todo. Y con esto me da un poco esa sensación. O sea, me, lo has, enseñado, me has enseñado lo gordo y me, me lo vuelves a enseñar otra vez y me da un poco de miedo. Cuidado. Aureal. Pero bueno. Tiene una pinta brutal, pero empieza a saturar un poquito. Eh, a, a mi gusto, <laughs> la verdad, ya. <laughs> pero um, hay que jugarlo, eso está claro. Hombre, sí. Hombre, Martínez. Coincido con ellos al 100%. No quiero saber ya más historias. Sí. Si quieren que hagan un tráiler cinemático donde ya no se vea juego, pero es que. De que Bueno, pues en este se ve un poco la personalización y esas cosas que no se veía en otros, pero lo están quemando. Claro, y el rollo, ya me lo has vendido, ya me lo vendido, ya está, déjalo. Que, claro, es que sale en dos meses, el que era el 22 de febrero, ¿no? O algo así. Uh -huh. Como ya está, sí, ya me la ha vendido. Ya, no me den la brasa que al final. Yo estoy que, de acuerdo o sea, no con vosotros, pero es que cada vez que lo veo flipo. O sea, yo me quedo flipa. Sí, o sea, gráficamente, está claro. Es, una cosa, es que es una cosa impresionante. Pero bueno, siguiente. Bueno, Final Fantasy VII Integrate, que sale en PC. Que también. Yo creo que eso sí que se había filtrado. O se, habían, o se había ya confirmado, no estoy muy seguro. Pero bueno, sale eh, en PC. 80 brazos, es, ¿eh? 80 sí. No, ¿en serio? Sí, sí, está anunciado y además sí, anunciado. creo que el precio no, pero los juegos de Square van a costar 80 pavos en PC, cosa, toco, toco. Que, es, cosa que no se ha visto nunca. Qué maravilla, ¿eh? Sí, es lo que, eh, pues, es lo pues que ahora, hay. Ahora los que se quejaban de PlayStation y se reían porque no gastamos 80 euros en los juegos, pues toma. ¿Ahora qué? Sí. ¿Ahora qué pasa? Vaya tela. Pero bueno, en fin. A ver, mierda tuya: Destiny 2, The Witch Queen. A mí ya sabéis lo que me puede interesar esto. A ver, Lazarín. Eh, bueno, cuando salga en febrero, a lo mejor me reengancho ahí un par de mesecicos para reencontrarme con mis amigos que, <laughs> que si no no los veo ni juego nada con ellos y ya está. Pero yo ya yo estoy desconectado ya de esto. O vale, sea, vale. Mejor para tus o sea mis colegas juegan el de siete días de la semana es fácil encontrarlos jugando online seis noches joder mm, un par de horas qué desperdicio todos los días o sea es que yo no puedo con esto. No. Vale, no, <laughs> no, me da la vida. no me da la vida ni para ver los putos Game Awards como <laughs> tirarme dos horas jugando todas las noches a esto. Qué Joder. va, qué va? David, don David Martínez, ¿tú esto le practicabas o no? Sí, pero además lo que me gusta es esto, que sea campaña, porque uh -huh. el, el multi... Bueno, las raids son cojonudas, claro. Sí, pero el, el jugar cada semana, conseguir un poco de loot... Meh. Este, sin embargo, es campaña y este creo que es el penúltimo. O sea, después de este habrá otra expansión con campaña sí. y luego ya Destiny 3, uh -huh. si Bungie cumple sus planes. Por tanto, que seguramente lo haga. ¿eh? Tarde o temprano deberían empezar a cerrar cosas en lugar de sacar nuevos caudillos, nuevos dioses y, y más mierdas eh, e ir resolviendo cosas de la última ciudad de la tierra y todo ese rollo. Bueno, bueno, ya, bueno ya está anunciado también que, el, que en el momento en el que salga esta actualización hay como seis planetas que se hacen in, que, que desaparecen del juego como pasó con la bueno, actualización, que es un poco cogería. putada, pero pero bueno. Sí, es una no putada. sé, es que el, el tema con este juego es que no hay otro que te ofrezca esta experiencia y que si entras flipas. Uh -huh. no, o sea, no hay nada, no hay nada que se parezca a esto. Pero tienes que entrar y tienes que currar. O sea, es que es un trabajo, tío. <laughs> Esto es un puto trabajo, tío. Bueno, pero si sí, la experiencia es, es. O sea, no hay, no hay nada parecido. Eso, pero... Sí, yo ya te digo, me superó hace mucho tiempo estas cosas. Para ti. A ver, Slitterhead <laughs> de Keiichiro Toyama y Akira Yamaoka. Aureal. ¿Qué te pareció este? Tengo curiosidad. Le tenía mucho interés, pero no sé si te ha pasado a ti. Me ha echado un poquito atrás el aspecto gráfico. Vale. ¿eh? De a mí me ha poquito... parecido, parecido todo en general una auténtica. Es estiércol, lo digo así. Claro. <laughs> estiércol puro. O sea, la mayor decepción de todo. De todo... Pero ojo, mucha diferencia. La, presupuesto: toma, tengo cinco euros aquí y, y algo suelto. Y un botón <laughs> un botón por aquí también tengo, y tengo el modelo 3D que viene con el Unreal Engine así por defecto <laughs> La vamos, Engine, pone una no. peluca y tira para adelante yo creo que han debido decir hostia macho yo creo que en alguna carpeta tengo, macho, lo que. No, ¿Te acuerdas bueno, cuando por... estábamos con el, con el Hill 2 que desechamos? Tío, yo creo que la carpeta la tengo. Espera, me la voy a buscar. Hostia, pues mira, tengo un todo. No, de gafas. Han cogido... oye, pero esto es una basura. Va, me vale, tío, sí, es sí. para la escena. Mira, han o, ponlo, cogido sí. al diseñador y le han dicho, oye, te podemos pagar con un tupper de, de albónicas. Y el diseñador ha dicho, <laughs> Así, pues lo que voy a hacer es. Voy a copiar. Voy a copiar todos los diseños del manga este de, de Parasite. Venga. Correcto. Y, y ya está. Y así tiro. <laughs> A mí, es un me poco gracioso, pareció... ¿eh? El plagio también. Pero es Bien. que es todo en general. Es que, el... es que no sé, yo esperaba, evidentemente. ¿Ves eso, Silent Hill, que lo dijeron varias veces, tal? Pues esperas sí. algo de miedo. Esto es acción asquerosa Es que le poner o sea, sobre impreso asperosa. del creador de Silent Hill, por favor, comprarlo. Que, que, que esto es un poco <risa> <risa> un soñoso <laughs> Pero es el día de Silent Hill. échale, un, échale una mano, por favor. Sí, sí, está ahí. Y ya. comiéndose los mocos y viste ahí como, pues era una de las últimas escenas que la acabo de ver en la el señora. vídeo, cuando aparece lo, lo de la señora y lo del avión aparece un avión ahí, un Boeing sobrevolando, un poblado y dice pero a quién coño le importa esta mierda a ver Martínez, defiende esto si, eh, si quiere, claro, quiere, es pero... que vosotros esperáis Silent Hill y esto es oh, claro. Siren sí, esto no, es, de... Siren el... Hill os llama lejos de, de Konami y seguro que mola Alguna cosa terrorífica, como tenías a y seguro que fallará en otras partes, como le pasaba a Sair. A mí, como habéis dicho, el que sea de acción no me gusta, pero la ambientación urbana sí. Las señoras que están para ahí teniendo la ropa que se convierte en. No, la señora está llamando, está pidiendo una bombona al del Butano. Está ahí, ¡El cuarto G Cuando le enfocan ahí se vuelve a recuperar sí, es, es el miedo de lo cotidiano. A ver, Hombre, con esa cara también la tendría el miedo, miedo. el miedo del fracaso. Esto va a ser un fracaso, pero total y absoluto. O sea, Yo debo decir, de, debo decir que estoy a punto de ver el trailer, pero es la primera vez que lo veo, porque la imagen de, previs de previsualización del trailer o sea. era el, el gafotas y la, y la otra tía detrás con esa calidad de mierda. Y dije, no voy a ni a verlo, es ¿eh? que no pienso. mira, sube una bombona! Ahí no tienes, sí. Cuidado, ojo. Es que me he reído. La carcajada que he soltado ha sido porque Carlos en el Constantin este, nos ha puesto ¿Sí? en el chat que, que viene a ser el juego este de mierda, el meme este de cuando lo compras en AliExpress pensando que es Alien pues te dan esto. Pues efectivamente, <laughs> Es que claro. no es ni, ni de Hacendado, es pues eso. A mí me han venido unas sensaciones similares a lo de Yuji Naka, ¿eh? De un poquitín. Hostia, cuidado, cuidado. cuidado. Uy, 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 uy. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? O sea, por lo de... Ya veremos, ya veremos. Eh, bueno, que no. Madre mía, qué asco, tío. En fin, más cositas. Eh, Nightingale. Y aquí... Martín. No sé qué decir. <laughs> a ver. <laughs> David. Nightingale. Si sí, sí es multijugador online lazarino, no me gusta demasiado. Pero la ambientación sí que me ha. Tiene un rollo ahí victoriano oscuro muy chulo. Correcto. Que me ha molado. Y ahora, el problema es que no tengo muy claro eso. Si juega un solo jugador y tiene su historia, puede ser chulísimo. Si es un multi en el que el cambio de. Aquí parece que cambias de dimensiones a través de unos portales. O sí, no sí, sé si sí. son dimensiones, planetas, ciudades, lo que sea. Sí. Pues a ver si es eso. Si es un juego online en el que luego pagarás por tener nuevas dimensiones para ellos. Uh -huh. Yo estoy contigo, pero puede ser. Co o sea, es COP, que lo han dicho, pero también es para single player. Yo cuando vi la parte final, creo que es cuando aparecen los cuatro personajes y tal, ya se me cayeron. Ay, yo me bajé, ¿eh? Claro, sí, yo me bajé. parece muy Destiny. Yo dije esto para la basura la zarina y ya está, sí, sí, no... yo, más que, Y Yo más creo que, que Destiny... tampoco porque la ambientación esta no te pega. Ahí con la camiseta que me llevas ahí de, de marín de marinero, tío, no no esto no me pega. ¿no? De gondolete. gondolieri, sí. eh, gondolieri. Correcto. que más que Destiny, esto me ha recordado más a Remnant from the Ashes. Hostia. Pues también sí, puede ser, sí. Que es ese rollo ahí sobrenatural, ciberpunk de 15 duros. <laughs> los Mira los árboles ahí que se levantan. Madre mía. Y en primera persona. Es un. Eh, uf. Yo. No, 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 no. me no nada esto, eh. No, no, no. A mí hay cosas que me molan, eh al momento de, de hacerte tu, tu guarida y tu fortaleza. A mí eso me da Ay, mucho asco, eso para Sí, eso. efectivamente. Para es que no, o sea, si no funciona en ningún juego, no lo hagáis. De ya hecho, a vosotros, no funciona. la palabra crafteo nos produce rechazo en sí misma. O sea, asco. Me salen granos. Crafteo, ¿sí, no? Vale, estamos, estamos en ello, ¿no? Vale, vale. Sí, es que no... Uf, bueno. Bueno, y hablando de asco, ¿qué os parece lo de Gollum? ¿Por qué siguen haciendo ese juego? Me a mandarle una carta. ¿Por qué seguir? ¿Por tiene, insistir? Por, el, el diseñador jefe tiene TOC y tiene que acabar lo que empieza. Yo creo, yo que, creo que es como un contrato de estos de un entrenador que no te gusta, pero no le puedes echar porque es que te cuesta una millonada. Y dices, es que me lo tengo que tragar al hijo de puta este. Pues yo creo que esto les pasa lo mismo. Han pagado por el Golum, por la licencia esta, vete tú a saber cuánto ya André no decir: Pues nada, hay que sacar el juego este de mierda. Ya, y una ya pinta, pagado, una pinta muy mala ya, pero es que lo que. Ya hay, lo hemos pagado, ¿sí? hemos perdido el ticket de sí. Gollum, <laughs> de la licencia, pues ya ahora hay que hacerlo. Madre mía. Sí, sí, sí. Es, es asqueroso. Es excelente, ¿no? <laughs> y además es que... la cara de Gollum es como una caricatura del propio Gollum de la Sí, el modelo es. Como, en FIFA, es que. El, es el, como el si, si cogieran a Gollum y a Apes de, de Apes Odyssey pues y sí, lo hubieran juntado. Sí. Y, sale, y sale ahí. Pobre. Hello. <laughs> a ver. mí me parece una, un juego degradante. O sea, tiene gente lamentable, pero, pero total. David, ¿qué te parece? Yo creo que les ha tocado la lotería. Que no esperaba un estudio tan pequeño encontrarse ah. con una licencia tan gorda. Y se les está haciendo un poco bola este desarrollo. Por pues si lo recordáis, cuando apareció en Edge, era como de los primeros juegos next-gen sí. que, que se iban a. Y, y bueno, se. No, no, no pinta bien, se les está atragantando un poco. Oye, un poco, yo que dije. Sé. Un poco, a lo tío. mejor coincide con la serie de Amazon. Inyectan ahí un montón de pasta y, y luego sale, ¿Y el, tiempo, sale ¿no? el juego bueno. no, Te está flipando. Es que está flipando. Tío. <laughs> no sé fuma, la, flipa, la licencia de, de la cara de Gollum de las películas. Tío. Es que no, no, es, <laughs> se supone que solo tiene la licencia de los dibujos de Tolkien. Mira, huele, huele sospechosamente a aquellos juegos del Señor de los Anillos que sacaba Vivendi con la licencia de los libros pero no de las pelis sí pues sí, sí. pues pues les pues aseguro esto. un final similar muriendo son estos en fin a ver siguiente que no tiene nada que ver Somerville que a mí en un principio puede decir me la bufa bastante pero claro dices cuidado que este juego es del cofundador de It, es decir los de responsables de Limbo por ejemplo eh, o Inside mm, a mí me llama la atención pero yo creo que es más personal, o sea que quiero que me guste y, y al final va a ser un poco ay, de aquella manera, ¿tú cómo lo ves Aureal? ¿que este palo te mola a ti? yo es que de, de lo que he ido viendo me, me ha ido gustando más es un, un rollo de no sé si es del de, de estilo este que, que han ido mostrando y no sé, me, me llama la atención la, el rollo de supervivencia familiar que, que trae y todo eso. No sé... El enfoque supervivencia que le van a familiar, dar. ¿eh? Como sí. mola el, el, el sí, género. Sí, el no, género. Con... Sí, sí. Supervivencia familiar. Que eso es lo, lo que vamos a sufrir mucho estas navidades. <laughs> para mí, supervivencia No, no, para es, mí, supervivencia familiar... Supervi... De... Supervivencia familiar es animal no, es que, Cuidado. No, no. Para pero, mí. Pero me, 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 me refiero a los protagonistas que van, el hijo, el, el tío y todo esto. Sí, sí, va ahí la saga. Sí. Es, un, es un Lost in Space, ¿no? Era sí, sí, sí. Este, ahí, ahí la da. No sé. ¿David? ¿Qué te sugiere esto a ti? Nada, no me llama la atención. Sin embargo, <laughs> os voy a dar un dato desagradable y odioso para que no durmáis. A ver. Supervivencia familiar es después de la guerra mundial en Siberia, cuando las familias intercambiaban los bebés para no comerse a su propio hijo. Qué maravilla, qué Muy bonito bien. eso. Qué bien. Sí, qué interesante. Estos datos sí son guay no los míos. No. Yeah, yeah. A mí la me parece bastante, bastante preocupante que sepas estas cosas, David. Yo y te que lo se digo, los comieron yo... igualmente. <laughs> en los pogromos, okay. pero bueno. Como oye, que te cambia mi hijo, pues ya me lo comió. Ya no, ya no me lo cambies. Que ya... <laughs> no, bueno, pues eso, que la idea era no comerte a tu propio hijo, y, y entonces lo cambiabas con otro. Uh -huh. Ya está, un dato innecesario oh, de supervivencia familiar. Qué bonito. Qué asco, tío. Oye, que Ese... si te quieres comer a la puri, que es que tiene? No, pues es que ya le he cogido cariño. Este que acaba de nacer, venga, ponlo ahí. Joder, Joder macho. Vuelta y vuelta. Qué, <laughs> qué, qué divertido, ¿eh? En fin, qué asco, tío. Estoy rodeado de psicópatas, tío. Es un poco escalofriante. Menos mal que cada uno que... estáis en vuestro. Hablo, hablo. <risa> 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 Madre que, Dios. oye, yo no he dado mi opinión de esta mierda. <risa> <risa> Me importa una mierda esto, tío. Es que además el limbo me parece una basura sobrevalorada, no puedo con él, tío. Madre mía. El limbo bien. no es eso de, de, de pasar por debajo de una bailando de una... <laughs> Te ha faltado decir, el limbo no es ese concurso de Ramoncil. Efectivamente, eh. qué maravilla. Madre mía. Oye, bueno, pues voy eso, a seguir contigo, igual, Lazarín. Esto. Tu opinión. Venga ahí. Sonic Frontiers, Ha visto qué bien? Qué bien puesta, ¿eh? Uf, a segundo qué palo. Tío. ¡A segundo palo! <laughs> es que es como que todavía no se han dado cuenta que mezclar un personaje que no puede salir de la 2D, que es que, es que no puede salir con escenarios fotorrealistas, no tiene ni puto sentido. O sea, eh, yo, yo esto no... O sea, no, no entendía ya el Sonic Adventure, imagínate uh -huh. esto. O sea esto ya. para mí es me están hablando en chino tío O sea yo es que no, no me lo explico esto no lo entiendo no entiendo no nada. lo entiendo O sea que el rollo es hostia qué escenarios más guays O sea cómo mola esto pero qué voy a hacer con este personaje aquí O sea que, que es como si como si me ponen esos escenarios y una pieza de Tetris toma te mueves con esto cabrón. sabes qué coño hago con eso tío no lo entiendo esto no lo entiendo pero bueno yo ya sabéis que soy de Mario <laughs> no soy de Sonic pero bueno, Sonic bueno. en 2D tienen su cosita. Entonces no valen para nada, tío. <laughs> ¡Aureal! Tengo curiosidad por cómo van a hacer todo lo del mundo abierto. Pero solo eso, por ver cómo. Y además que quieren que los próximos juegos van a ser todos de mundo abierto. Lo han dicho los de los 20 próximos años lo van a hacer así. Joder, así qué. que a ver cómo les sale. pero simplemente esa curiosidad. A ver qué, qué resulta de todo esto. Martínez. Yo, como Lázaro, a mí me da terror el que sea en 3D. Prefiero un Sonic 2D. Ya Sonic Mania demostró que se podía hacer muy guay. Pero, pero este, a ver, lo que se ve solo es CG. Por tanto, es precipitado. Pero no, no me, no me llamó mucho. Yo tengo la esperanza. Y aquí colen las gaunas. Lo que pasa es que, claro, los fans de Sonic eh, pondrán, pondrían el grito en el cielo. Pero si haces un juego de Sonic en 3D, yo creo que estamos todos de acuerdo, le tienes que cambiar el control y la inercia, pero por completo. Y entonces perdería, la, para mí, parte de la esencia. O sea, imaginaos un Sonic controlándolo así y tal en 3D con la inercia propia de los juegos de Sonic. Es que son... No hay Cristo bendito que juegue, ¿no? Eh, básicamente. Bueno, ya tenían... Los 3D ya tenían una inercia que era un poco Marvel Madness, ¿eh? <laughs> Que era una esfera y sí, andando así... Pero normalmente uh, ibas a, iba a como deslizando. hacia... Pero iba, era como más enfocado hacia adelante. Aquí se supone que es movimiento. O sea, puedes ir hacia adelante y de repente hacia atrás y hacia la derecha. Es que eso, no sé, no. O sea, lo tienen que cambiar entero. O sea, tienen que acercarse a un Mario. Es lo que deberían hacer si lo quieren hacer medianamente jugable, a un Mario Odyssey. Porque si no, esto no hay Cristo bendito que lo o sea, controle. Si, si vuelven a, a meter la fórmula de, de, de la carrera automática por las mm, espirales y no sé qué. No sé 35 segundos y luego. Saltas en el aire y das a, otra vez al botón y, y automáticamente golpeas a los enemigos. Uh -huh. ¿Qué mierda es esa? O sea, ¿qué, qué mierda es esa? O sea, ya me, es que ya está bien. O sea, es que es un juego para, para, para jugar con una mano ahí, con un ojo cerrado. O sea, no tiene ningún sentido. Es complicado eh, eso, ¿eh? Si lo, o sea, realmente lo que acabas de decir me, me ha dado ahí buen rollo. O sea, si, si, si de repente se, se plantean una mecánica de juego, un control, una inercia, pues un poco Mario. O sea, que no hace falta que estés todo el rato corriendo, de verdad. O sea, que sí que muy divertido, muy bonito el Sonic, pero que no hace falta estar corriendo y ser totalmente incontrolable el 95% del tiempo que juegas. Es que eso, o sea, meteroslo por el culo. No sé. ¡Hala! Que es que, o sea, es que, es que no tiene ningún sentido. O sea, imagínate, pues eso, un, un, un rollo Mario Odyssey, un poquito más controlable el personaje, una serie de, de desafíos que no sean saltar en el aire, volver al botón, por favor. O sea, si, si hacen eso ya. sería la hostia pero, pero, en fin, pero no va a pasar ya veremos yo tengo mucha curiosidad ¿eh? también lo digo a ver más cositas este un poquito más así el chia que el a ver, el nombre yo creo que es el peor nombre de la historia de los videojuegos básicamente de hecho he dicho ¿qué, qué juego es este ah, es el de la niña eh, es la niña Breath of the Wild eh, básicamente pero con tema de supervivencia que pff, a mí me parece un juego que va a pasar sin pena ni gloria, pero vamos, estoy convencido de ello. Eh, ¿David? No entiendo por qué este juego le están dando este bombo. Uh -huh. Ah, le están dando y mucho Nueva, China, Nueva Zelanda, me parece. Creo, Nueva creo que ¿no? hay algo que, que yo no soy capaz de ver. O sea, yo lo veo... esto yo... tío. Esto es, esto <laughs> es el Summer in Mara que, que desarrollaron ¿Sí? el año pasado, que es un juego español simpático y tal. Vale, es cierto que es más profundo, pero exagerando. No, no sé sí. por qué sacar este juego aquí y por qué sacar el, este juego también en el en aquel showcase de PlayStation y la verdad es que encima lo veo muy verde. Yo sí, veo... pero verde de verdad. Pues es que que... Todo, la paleta pero de colores a... tres, tres tonos de verde y ya está. No eh, por la paleta de colores, coger. sino porque de las mecánicas me parecen básicas. <laughs> no es que digas, las propia animaciones propia. están súper curradas. Eh, yo qué sé, si veis el principio, la física del agua cuando vas en, en el, la barca tampoco es nada del otro mundo. A mí desde luego no me llama nada la atención. Vale, pues tal cual. Es que pensamos todo lo mismo, ¿no? Me parece una copia bastante... Ah, burdilla de Brizo de Wild. Eh, pero, ser, vamos, pero muy burda. Si o sea... No llega ni al, ni al no, esta de ahorra más. Es que es que muy de ahorra más. Por ahí andamos. Este, el, madre mía. Sí, por ahí andamos. En fin, siguiente. lo único que, lo único ver, que me evoca es el, el pan de chía que venden en una panadería de mi barrio, que está muy rico. Muy Pero, esto es una basura. Ya está. <laughs> Madre mía. En fin, siguiendo. Cuidado, Suicide Squad. Eh, yo, bueno, yo para el final, no quiero condicionar. Eh, Dai Martínez, ¿qué te pareció el gameplay? De esta auténtica basura. Digo, perdón. Eh, no, basura, basura, ahora. No, pero... no me gusta. No quiero condicionar. No me has condicionado, pero no me gustó. No, no sé por qué motivo. De repente, pues lo vi un poco Marvel's Avengers. Eh, eh. Con escenarios abiertos y los cuatro tíos pegando, en este caso pegando tiros, porque es más bien shooter. Manejes a quien manejes. Uh -huh. Y me llevé un chasco, porque pensaba que siendo Rocksteady iba a ser otra cosa. Correcto. Pero la verdad es que. Uf, yo qué sé. Puede, puede que lo salven los, los enfrentamientos contra la Liga de la Justicia, que aquí salía Flash y hacía chistes y no sé qué. Y joder, son personajes muy, muy molones para un juego, pero. No, no me. Uh -huh. Cuidado ahí. ¿Qué va. le voy a hacer? Aureal. No compro, no compro porque era justo lo que sospechaba. Eh, cuatro personajes de, pe de poderes muy variopintos, pero todos disparando. Vamos a hacer, venga, tiritos, tiritos. ¿Y tienen los poderes? Sí, sí, pero son solo ataques como Destiny, como ¿eh? ataques especiales momentáneos. El resto, y el resto que es tiros, todo tiros. No, es lo que Correcto. dice David, me llama la atención cómo serán los enfrentamientos contra la Liga de Justicia, pero ya. Oh. Sí, eh, bueno, a ti Lázaro, esto, madre del amor, ¿no? A ver, esto, a mí estas mierdas, ahí que me molan. Destiny, Godfall, toda esa basura, me gusta, pero, pero claro, el problema es ese que, que parece un, un Destiny, Godfall genérico. Sí. O sea, no me dice nada de nada. O sea, de hecho, el vídeo no, no llegué a terminar de verlo. O sea, estaba no, viendo. No y a la mitad dije, mira, no, voy a seguir perdiendo el tiempo porque me estaba desinflando con cada segundo que pasaba. Uh -huh. eh, muy bonito, porque técnicamente es acojonante, sí. pero tiene menos personalidad que... Madre mía. Sí. No, no sé qué pasará con esto. Pero luego, a ver, lo que pasará, eh, que lo pillaré en el primer descuento que haya por 15 pavos, lo jugaré sí, sí. con mis colegas de puta madre, me lo pasaré muy bien. Y tan, pero, y tan contento, eh. Qué bien, claro. Qué fácil pero igual ir. que igual que pasó con el Remnant. O sea, me pongo a, ese, a esa altura. O sea, que es que es un juego para, para jugar en multijugador y pasarlo bien. pero no es un juego de Rocksteady. O sea, no es, no es lo que esperas de Rocksteady eh, alguien que ha hecho lo que ha hecho antes. Eso es. Uh -huh. Ese es el rollo. Vale. Yo eh, opino exactamente igual. O sea, de hecho, o sea, a mí este no me ha decepcionado porque desgraciadamente es lo que pues, lo que pintaba. O sea, lo que Dios. esperaba. Que efectivamente es lo que hay. Lo que pasa es que estas decepciones, que, ...que dice Joe Macho? Es que cuando te llegan, o sea, aunque te lo espere, dice Joe Macho, es que aún así, macho... tenía una ligera esperanza de que fuera otra cosa, pues no. Me parece un juego, un shooter ultra genérico, muy bien hecho, pero vamos, después de tanto tiempo esperando para ver qué está haciendo Rockstead y qué está haciendo Rockstead y te saca un esto, pues para ellos, me parece un, un juego, vamos, eh, además yo creo que lo tiene bastante difícil de haberse hueco en, ese, en, lo, pues en lo que, que quiere O sea, los hay los hay mejores y los hay que han llegado mil años antes. A, sí. a la fiesta yo creo que ya ha llegado tardísimo. Pero bueno, para ellos. Siguiente, Forspoken. Aquí la cosa yo creo que va a haber división de opiniones. Eh, dai Martínez, Forspoken. Compro. Muy bien, y yo también. Ya como ya hemos hablado, eh, sé que a Lázaro no le gusta la navegación, pero a mí sí, no. me gusta que sea un poco sí. locker. Lo veo bastante bonito. Y yo qué sé, pues me, me resulta... Me, o sea, me gustaron los diseños. Resulta, algunos recuerdan un poco a Final Fantasy. Pero bueno, que sí. vas a hacer? ¿Es Square? Pues sí. la cabra tira el monte, pero, pero bien. Muy bien. ¿Aureal? También coincido con David y seguro que él opina lo mismo. Eh, por ejemplo, lo, los antagonistas estos tienen un rollito Chronicles of Riddick que, sí. que me agrada mucho y también a nivel jugable lo había muy, muy variado los poderes de la, la chavala uh -huh. la, la protagonista Correcto. así que lo estoy deseando con bastantes ganas eh, ¿Lazarín? a ver se yo necesito jugar tío no necesito jugar o sea es que todo lo que veo es pues eso la navegación está rara el personaje de, <laughs> o sea haciendo snowboard eso qué mierda es esa o sea qué sentido <laughs> tiene o sea yo hay cosas que no, que no están ahí bien conectadas pero si los combates estarás ahí, estarás con nosotros en que los combates tienen una pinta bastante buena tienen, tienen una pinta muy guay y hasta este tráiler no estaba convencido pero a nivel de combates tiene pinta de ser muy guay uh -huh. pero bueno yo que o sea quiero saber cómo del libre es el movimiento el escenario sí. qué, qué dimensiones tiene hacia sí. dónde te tienes que mover cómo cómo te o sea porque el, el momento ese que va haciendo snow o lo que sea, o sea está claro que el escenario ahí no no es nada o sea es Tira sí, para adelante y ya llega. Claro, entonces supongo que será un poco pasillero. O sea, yes. este juego tengo que jugarlo. O sea, no, no, no digo ni que me guste ni que no me guste. O sea, me atraen ciertas cosas, pero hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Muy bien, yo en este, en este caso lo he hecho alguna vez. A mí que compañías como Square, con las licencias que tiene tal y cual, oye, se si anime a tirar por una licencia nueva, que además tiene una pinta un poco raruna en cuanto a estructura, que luego habrá que ver de lo que va la, la cosa, y le meta, en un principio parece presupuesto, porque joder, técnicamente yo creo que estamos todos de acuerdo en que tiene muy buena pinta, la verdad. Sí. Pues oye, por lo menos para mí es loable, luego ya veremos a ver en qué queda, ¿no? Pero a mí, en un principio, si al final es una especie de, ¿cómo decirlo?, de hack-and-slash, pero con algo más de... De exploración de lo habitual en el género, por así decirlo, con, comparado con un bayoneta, por ejemplo, y le meten también el tema de poderes especiales y bichos enormes y tal, yo compro, aunque luego sea un poco lineal. Yo es que, insisto, el tema de la linealidad, que tanto se le critica, yo no, algunos juegos, otros no, ya sabes, es el capa pastismo por donde va la cosa. Eh, <laughs> a mí me parece muy bien, eh, es lo que hay, pero bueno. A ver, siguiente, Warhammer Space Marine, eh, este te lo comenta a ti, te pregunta a ti, David, por aquello de, pues eso, marines y esas mierdas. ¿Qué te parece esta, esta cosa? Muy bien, tío. Muy, Muy bien. bien ¿no? Y no solo vale. eso, sino que el primero he descubierto que era un juego de culto. Que cuando se anunció este, la gente se ha flipado. Uh -huh. eh, al contrario que Necromunda y otros de la licencia que han salido y no me han llamado tanto, este sí que me mola. Uh -huh. Vale. Hay eh, que ser un poco flipado, ¿eh? y <laughs> Que si los ultramarines, que si los capítulos, en fin. Correcto. Muy bien, para ti. Eh, Aureal. Yo sabía que era un título de culto el, el Space Marine. No he podido jugarlo todavía. Es típico que se me va acumulando el, el backlog. Tengo curiosidad, pero me tendría que poner primero con el anterior para ver cómo, cómo es este. Pero bueno, a ver si por una vez le sale bien un juego de esto de Warhammer. Y de, después, de, de, con el chorro que van soltando, a alguno, a alguno les resulta acertado. Que con alguno tienen que acertar, ¿no? Sí. Eh, Lazarín a ti igual que a mí, ¿no? O sea, ni ni fan, exactamente no, igual, no te creas, tengo cierta simpatía dices, al tema de Warhammer por, Dios? Por, por los Dios. juegos de, por el juego de Amstrad CPC y por el juego de mesa, el, Madre, el Cruzada ¿no? Estelar, aquel que sacaron que era, que era Warhammer para, para, inútiles como yo, uh, para tonticos. Yeah. Eh, tengo cierta simpatía por, por este, por esta franquicia y me apetece lo que dice, lo que dice Real que, que salga uno guay. Además tengo algún colega en Saber y, y me me da buen rollo, me mola. Ajá. Eh, es como, es, es un poco lo que es que además eh, vi los dos trailers seguidos, vi este y el de Evil West, este, y fue un poco como lo mismo, pero con ultramarines y con, mm. y con señores del oeste. Los ultramarines me ha hecho mucha gracia siempre. como, <laughs> Bájate ahí al ultramarines. Ultramarines, ¿no? Bacalao. Sí. En fin. En fin. Bueno, a, a, mí, mí, me, a mí me atrae. Me molará, me molara, me, molara ya, me molaría probarlo, vale. la verdad. Me ha quedado, me ha quedado claro. Muy bien. Sí. Muy bien. En eh, fin. Sensro, <laughs> que este es, yo creo que de los juegos más controvertidos que hay ahora mismo, pues de lo que se ha anunciado. Eh, Aureal. Tú este le defiendes un poco como yo, ¿no? lo que es el concepto en sí, no los protagonistas, pero lo que es la forma del juego, ¿no? Sí, no, y se nota que han tomado nota de las críticas porque han dicho, vamos a hacer un trailer muy loco, con mucha jugabilidad y muy variado, para que vean que, le... que el juego tiene potencial. Y por lo menos a mí me han convencido. No es un juego que me quita el sueño, que esté deseando locamente, pero esto me, me ha llamado más la atención que la que habían mostrado hasta el momento. Uh -huh. Eh, Lazarín, a ver, no lo sé, no lo sé, me, me atrajo de primeras y ahora ya no sé. Es el, esto igual que te he dicho con el otro juego, que esto tengo que probarlo, tengo que jugarlo un poquito porque no sé, no sé si me va a molar, la verdad. Uh -huh. No sé. Eh, David Martínez con Aureal, mucho mejor esto que lo que se mostró al principio. Hay un momento en que se ve la personalización, que se ve al tío disfrazado de plátano disparando sí. y tal y cual, que es el tipo de chorradas que tenía y a la gente el le mola show sí, sí, y sí. mola. Y sí, a sí. mí me parece que es un buen giro. Todavía queda un año para que siga mejorando la cosa, pero bien, bien ha mejorado al menos. Sí. sí. Este sale, en, si no recuerdo mal, en agosto del año que viene, sí. A mí me ha gustado. Que salía, que salía inicialmente en febrero, ¿no? También. Sí, que sí pero claro, que... se, Lógicamente. Sí, sí, que sí eh, claro. A mí me parece bastante inteligente O sea, me parece que es lo que tienes que hacer. O sea, no puedes competir contra lo que no puedes competir, ni más ni menos. Pero bueno, para mí tiene buena pinta. A mí es una saga que la tengo bastante, bastante simpatía. Y además yo creo que aquí Volition se la juega, porque como este juego no le vaya bien, yo creo que chapa No se pueden permitir otro batacazo, ¿eh? Correcto. No? Así que bueno, esperemos que vaya bien. Siguiente, Dune. Que no se vio una mierda. De hecho, yo tuve Lo vi y dije, pero esto, esto que diablos es. Es un juego de estrategia, sorpresa. Eh, dónde hay Martínez. Pues muy bien, tío. Lleva cuatro. <laughs> Dune ha sido Dune, Dune 2, Dune 2000 y Emperor Battle for Dune. Eh, juegos de estrategia, pues otro juego de estrategia. Uh -huh. eh, vale, estará guay. Yo lo jugaré porque soy friki y, y... <laughs> no creo que evolucione demasiado respecto a los anteriores. Pues posiblemente Consigues no. especia, fabricas unidades, matas a los malos y en este caso hay cuatro casas capitulares y en su momento había tres. Estaban uh -huh. Atreides, Harkonnen y Ordos y aquí hay una cuarta que nos ha revelado. Y ya. Muy bien. Eh, no me interesa nada más mínimo, eh, Aureal. <laughs> Estoy contigo. <laughs> ni me atrae el género en sí, ni me atrae la licencia que tampoco le he metido nunca malo. Así es que, que si, si tú... Oye, ¿este trailer de qué va? Pues de arena. ¿Y qué más? Arena. Y ah, una y mano Que cae usanos. arena y ya el único que hay. Dijo, no Madre sé. Mía. ¿Lazarín? ¿Qué te yo, parece? Yo, yo soy más de Donuts que de Dunes. Por... <risa> <risa> Madre de mía. Si te pica, te arrasquis. No, no, no me dice nada en absoluto esto. No Las no es que el siguiente... Sea, la guerra de las especias, es que imagínate, toma pimienta, cabrón. ¿eh? No me interesa, <laughs> sí, es, que, es, es que no, no, nada, me dice cero. Vale, vale. cero. Muy bien, pero es que el siguiente, el siguiente es el tiny tinas, chiquitinas, mierdecinas. Así que, ¿qué te parece Aureal? Este es ultra fan, ¿no? Eh, no, ya no tanto, ya no tanto porque de traerle, <laughs> ya. Eh, si me desinfla mucho se le ven ya muchísimo las costuras, a, hombre, a motor. hombre, ya no coño? esas claro. expresiones faciales de hace de, de, de finales de PS2, ya, ya estamos un poquito. <laughs> se al battle a Born de directamente. Sí, sí. sí. Así que no, lo jugaré ¿eh? y me seguro que me divertiré mucho y el doblaje estará genial pero vamos no... increíble sí. sí sí a ver tú te bajas también Martínez que sé que esta mierda te gustaba también o tú te mantienes ahí firme a ver nunca pensaba que fuera candidato al Goti a mí Hombre, me parece ya. que estará pero te molaba divertido. pero te molaba sí me hizo de hecho creo que fue la única presentación con gente que me hizo gracia de los Game Awards, que salieron allí los dos actores, se hicieron el tonto. Uh -huh. Pero va ah, bien. Estará divertido y, como dije en su momento, curiosidad por ver las partes más roleras. Uh -huh. Qué curiosidad. Yo también me muero de curiosidad. Y tú, Lázaro, <laughs> también, ¿no? Mira, no, no me he puesto ni el trailer. <laughs> Para Pero que veas hace, lo que... Hace es, muy bien. No, no. O sea, que, que luego a lo mejor pues, me pasa como el Borderlands, que me ponga a jugar y me tiro ahí unas cuantas horas. Pero bueno, así de primeras. Pues es una pena. Tú ponte póntelo y tú mira el. ¿Cómo decirlo? El contraste que tiene el diseño de los personajes horrible con los escenarios. O sea, es un canteo. O sea, tienen que, tienen que cambiar ya a este Le faltan las texturas, algo, pero... ¿no? A todo. Le falta Ahí todo. Como... Le falta, le falta vía. lo que viene a ser un motográfico un poco competente, que ya está bien. O sea, yo creo que ya está bien. Bueno, pero es el, el las 3 se mueve a 120 hercios, tío. Sí. Nos han podido, ya, con cuatro texturas, tío, como el Star Fox, Eso es. pues es lo que tiene, tío, ya, así así estamos, pero bueno Siguiente, Still Rising, este, cuidado, cuidado, mm, voy a comenzar por Oreal, que tiene más posibilidad de que le mole Pues sí, 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 no le seguía mucho la pista, seguía que era rollo de, de la, la revolución francesa con, con mecas con robots y, y, y demás y sí que, no sé, ha suscitado mucho, mucha curiosidad, a ver cómo. A ver si está luego a la altura de lo, lo que muestra, porque el trailer me ha parecido brutal. Sí, sí. Además es de mucho. Spiders. Estudio que a mí me mola. Es, es bastante. de la gente de de ¿Cómo Correcto, sí. Correcto. Sí. Que yo creo que hay un. Hombre, luego habrá que jugarlo, ¿no? Pero yo creo que técnicamente se le nota por 90. Hay un salto. un, un, salto. Sí. un salto importante. Sí, importante, sí. ¿no? Uh -huh. ¿A ti Lazarín? A mí me ha traído bastante, ¿eh? Ya veremos cómo lo, lo que pasa que, que piensas en este, el, el Pinocho de ese <laughs> Dark Souls. Pues ese, es, ese es la polla. Eh, claro, pero es que todo empieza a parecerse mucho. Lies of P se llama ese. No, <laughs> sí, eso pues no. Es. pero ese es, ese es Dark Souls con... Bueno, Lies of Pee otra, a pi. <risa> <risa> el, el Lies of Pipi. Eh, a mí me, me atrae, pero... Con reservas. O sea, a, a nivel... A nivel visual y sí. ¿eh? o sea, la, 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 cómo está planteado el, 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 la situación y el rollo de este robotines y tal, es, es acojonante. O sea, me uh -huh. parece un flipe. Pero luego a ver qué pasa, a ver cómo se juega, a ver de qué va la movida. Y a ver si ya, no es ya. eso, el robotín como el de la el como el no sé qué. Pero sí, jugando, o sea, sí. sí, pero aparte, o sea, de lo de lo más bonito que se enseñó, sí, sin sí. duda. Artísticamente sin, sin, sin gameplay, pero artísticamente sí. es una Correcto. Dura. Habrá Martínez? que ver si esto es una CGI y luego cómo se ve el gameplay en sí. Hombre, ya, es lo que hay. ¿Martínez? Pues el, lo he dicho antes, prefiero este antes que Evil West, que eran dos juegos que me querían sonar similares. Y este también me atrae más que Nightingale, que, que hemos sí. comentado antes y que tiene sí. una ambientación también un poco fuera de lo común. Este es el que más me gustaba de los tres. Correcto. Vaya por delante, que le tengo cierta simpa simpatía a Focus, ¿Sí? que ha presentado tres juegos aquí y los tres me han molado. Dos ¿Sí? ya los hemos visto y nos falta uno. Pero es que cuando en su momento vi los trabajos anteriores, eh, pues me molaron. Gridfall me moló, me mola a Black Tale, etcétera, etcétera. Así Correcto. que, bien, bien, Zampo. Bien, bien, yo también compro. Lo que pasa es que yo creo que este va a ser. Creo, ¿eh? Menos acción y más RPG. Más que nada por, por el por sí, por Spider-Man. Por ¿no? Pero bueno, de, que han hecho antes. eso es. Pero bueno, luego habrá que verlo. Ya vas acabando, quedan muy poquitos. Metal Hellsinger Qué cochambre. En fin, eh, aureal. <laughs> ¿Qué te pareció esto? Cochambre eres tú. A mí este sí que me ha No No está jodido por la banda sonora. Y ya está. <laughs> ya, eh, También, ya, sí. claro, ya. Pero el juego en sí hay que ser un poco tal. Es, es un poco... Es un juego de, por la, por de Game Pass, de hacértelo en fin de semana y decir, joder, cómo molan las canciones y, y ya está. No... Es de bajar, a ver, es de bajarte la banda sonora, escucharla y decir, joder, qué mierda de juego, pero la banda sonora está bien. Y ya, punto. No, no vengas con historias. O sea, no, 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 es un... oh, oh, es que de no. Me... 19... De 1993. No recuerdo. Uno que era de este estilo también musical, que, que los comenté aquí. Es que no, no me acuerdo el nombre. Que, que estaba también muy bien. Y si es de este estilo, pero más elaborado, a mí me va a gustar mucho. A ti que ¿No? eres vinagre, man. ¿No? <risa> 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 Hay que joderse. Lazarín, ¿qué opinas tú de esto? Me da súper igual. que <laughs> <laughs> no, no me dice nada. O Se ha visto 400 juegos que podrían pasar perfectamente por este. Correcto. Nada, eso es que Aureal no dice, es que... nada en absoluto. Me sobra todo. No, para mí. Para y... Ojalá, tío, sí. Martínez, algo que añadir a esto? Para Ureal. Ojalá hicieran el shooter con música de despistados. Dios mío. <laughs> Qué maravilla, tío. Ahí lo que, que no me... te lo podrías Konga. terminar nunca. <laughs> no, con... <laughs> con... sí que con Ahí me bajaría de esto, pero ya definitivamente. Que me dedicaría a cualquier tío. otra cosa. En fin. Eh, uf, hablando, Es que aquí entraron en, unas, en un par de juegos siguientes. El Star Trek, este Resurgence o como se llame. ¿A quién le, a quién le importa Star Trek? ¿A ti te importa, a le, ¿le importa ¿A alguien? A Martínez tampoco, no? tampoco. A Aureal, tú que te trajo cualquier mierda. Esto tampoco. <risa> no, no. <risa> Nada. Esto es una basura. Aquí está. Yo creo que esto, <laughs> lo de, el tema de Star Trek es un poco como los, lo, las risas enlatadas. Que a estas alturas de la vida, casi todo el mundo que grabó las risas enlatadas en su día ha muerto ya de viejo. Pues yo creo que es un poco chungo, pero es así. O sea, la, las risas enlatadas de la gente que oye son de gente que ya está muerta. Eh, entonces, lo de Star Trek es un poco eso. Los fans de Star Trek ya están muertos ya. Porque era una mierda que molaba en los años 50 o algo así. O así. Y... Ya, Hombre, esto, yo... esto ya está un poco rancio. Y bueno, y mira, el motor gráfico es de, de los años de, 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 la, de la primera serie de Star Trek. Hombre, yo voy a romper una lanza. Para ser un, la un juego de móviles, yo creo que está bien. La verdad. Sinceramente. O sea, no, no puedes pedir mucho más. Madre mía. más luego hay Spock dándolo todo ahí como al momento. Spokón, Spokón, eh, el, es el, el, la highlight del vídeo. Ahí me dio, me dio un poco de lástima este, este juego, sinceramente. El, en fin. Da igual. Star Trek, otro juego que tiene una pinta asquerosa. No como a Plactel, Requiem, que cuidado, que los de Asobo, al menos desde el punto de vista mí técnico, me... para mí es un top 3, top 4 de lo que se vio en, la... en la feria. No sé, cómo... no sé cómo lo ves tú, Lazarín. Cuidado, ¿eh? Pues te tengo que dar la razón. Eh, mira que el primero... Tejo, mira que dejó costó... de darme la razón, ¿eh? No, hombre, no. A mí me... <laughs> está bien, está bien, Pero, pero... Joder, o sea, luego hablaremos de lo de Matrix, pero en el momento en el que gente como Asobo hace algo así a nivel visual, o sea, en el momento en el que la gente empiece a, a tirar de Unreal Engine 5 y tal, cuidado, o sea, eh, todos van a tener una pinta estupenda, o sea, los juegos ya a, por, por el apartado gráfico ya no te lo van a vender, porque van a ser, van a ser todos cojonudos. Sí. Entonces. A ver, yo el primero ya os digo que, que yo lo intenté, jugué un par de horas y no, no entré en el rollo, pero sí. este solo por lo bonito que es dan ganas de, de, de pateártelo entero. Tela, es, eh. es muy loco. Sí, uh -huh. sí. sí. Eh, Aureal. Yo me acordé de Lázaro, porque no te acuerdas que comentaste. Y yo, yo, no... yo me acuerdo muchas veces de él, pero para mal. Claro. Correcto. <laughs> que cuando pusieron el tráiler tenía dudas de sí, si va a ser esta la burrada que parecía, y, y efectivamente. Al final, asobo, lo único que tienen malo es el, el nombre de mierda que tiene el estudio. Aquí le dicen que es nombre de, nombre de embutido. Pues la sí, verdad que es que sí. Adobo. Yo, yo me pongo el primero y me asobo. Oh, wow. Joder. <risa> <risa> qué malo, macho. Qué asco. Madre mía, en fin. qué horror. Eh, David, me lo zampo mucho. Creo ¿Sí? que el final del primer juego se les iba un poco la pelota. Tenía un o elemento la un, rata, poco, si eso, un poco sobrenatural, lo del sí. hermano de Amicia y no sé qué. Sí. Y aquí, a ver, parece conservador. Lo que se ve, han metido un poco de mundo más abierto, han metido el viaje en barco y, y el que resto por cierto, tirado está, de lo que saben hacer. Lo del viaje en barco tiene una pinta de eso gráficamente, no sí. sabéis que es una cosa... Claro, o sea, eh. co conservador pero, era el Star Trek, no jodas. Pero que no que me mucho, a tope. O sea, que... Que vale, que me den otro, que me zampo una secuela. A mí, muy bien. Lo único que me preocupa, entre comillas, que yo creo que van a tirar con juego de la nube, es que sale en Switch también, que es de los, por cierto, que esa es otra. Eh, estuve mirando juegos que salen en Switch de todo lo que se estrenaron, yo creo que había como, como dos o tres, una cosa así. Y ya está. Y de los dos o tres, muchos o sea, de los que no hemos hablado. O sea, en plan, pues mierda de estas tipo Fortnite y cosas así, que evidentemente fuera. Pero este sale también en Switch. Lo que, yo, lo que habrá que ver es cómo rescalan, porque gráficamente es una cosa muy loca. ¿eh? Imagino que será nube, ¿eh? porque esto es imposible que... Sí, sí, está, vamos, es que ni... En fin, pero vamos, tengo bastante, tengo bastante curiosidad. Eh, siguiente, Dying Light 2, que se vio un tráiler que a mí me pareció, joder, me pareció buenísimo, la verdad. También eh, Martínez, que estás puesto en esto. Sí, pero era solo cinemático. No sé, lo sé, es pero otro, muy bien, Es ¿no? juego que también corre en el riesgo de quemar, así que muy bien, pero sí. ya. Que defiende, sale dentro de nada. Sí, sí, sí. Eh, Aureal. Muy bien. No, en la línea que lleva haciendo Tesla con todos los juegos de zombies, de sacar un tráiler aquí en plan más dramático, como hicieron uh -huh. con el primer de Dayland. Así que lo que dice David eh, ya va a salir y le tengo muchísimas ganas. Correcto. ¿Lazarín? Que sí, ¿no? Que, que para ti. Yo no. Está no, claro. entré, no entré en, en este mundo porque por me cago y porque no me ha no, no me traído realmente. No, 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 sé, no sé si me gustará. O sea, no, no, me, no me atrae. ¿No te gustan en los fin, zombies? No. No. me gustan los zombies que me hago pipí en la cama luego. Pues espera, Lazarín, cuidado al siguiente. Que eh, cambia la opinión un poco. Crossfire X, ¿qué te pareció? Eh, Uff. Es que cuando se vio por primera vez en eh, aquel showcase de Xbox, estaba hace... como muy adelantado a su tiempo. Eso Pero es, es que hace mucho de eso. Eso es. <laughs> es que me acordé de ti en este caso, le dije, hey, seguro que dice lo mismo que yo. Es que y es lo, que ese lo, es el, lo mismo. Ese que sí? es el rollo. Entonces, que ya no, ¿no? O sea, Que cuan, llega tarde, ¿no? Cuanto ¿no? más tarde en llegar, pues, sí. pues más sí, sí. anticuados va a estar. Entonces, bueno. Eh, por lo menos, yo que sé, eh, una alternativa ahí al, al Call of Duty de turno y tal, pero pero tiene pinta de, de ser ahí de presupuesto ajustadico. Sí, contenido. No lo sé, no lo sé. Pero a ver, eh, lo que va a pasar con esto es que va a ser guay jugar multijugador y no sé qué, sí, va sí, a tener esa gracia. Ser, y va a, a tener, eh, teniendo toda la. <laughs> precisamente por eso lo digo, teniendo toda la, la competencia que tiene el género y tal, pues a lo mejor. Pues yo, así, creo que va haber, yo creo que va a haber un pico de, de cuatro usuarios a la vez jugando a esto, más o menos, una cosa así, que va a ser el, el pico. Y yo creo que los servidores, la típica noticia cierran servidores de tal, lo vamos a ver en verano, más o menos, una cosa así. O sea, sí, mi, por ahí, Es mi, mi vaticinio. Eh, David, ¿a ti que te gustan también los tiritos y esta mierda? A ver, el multi no lo voy a jugar porque eso, ya tengo Halo y tengo Call of Duty y Battlefield. Pero esto tiene campaña de Remedy que sí que me zamparé. Sí, yo también. Porque además son dos cuidado. desarrolladores diferentes. Uno para la campaña, otro para el multi. Y la uh -huh. campaña sí quiero jugarla. Uh -huh. Yo también. Lo que pasa es que técnicamente es el de, claro, de lo que era lo que es ahora. Pues es que ha pasado mucho tiempo y, y lo ves y dices, pues bien. Pero que tampoco. En fin, Aureal. Es que si lo hubiera cosas? lanzado en, en, la claro. primera, en la primera mitad de, de, de la generación, así, del primer año de la generación. Sí. Hostia, pues habría molado. Pero Yo habría... tengo. Me jugaré la campaña, pero es lo que decís, ya le pesa encima una cuenta atrás de que me salen los juegos que la adelantan, así que muy bien, la secuencias me llama la atención, pero uh -huh. más allá de la campaña no, no, no ¿Y, los de, ¿Y los aquí. de Smilegate, ¿qué, qué más habían hecho así últimamente? Pues últimamente se no poco... lo sé, no lo sé, lo tendrá que mirar. Pero vamos, ahora míralo tú, que no me apetece. Venga. Siguiente. Este, por cierto... Eh, este juego me empieza a dar bastante. O sale de medio asco de, prim de, de, de primeras, pero ya me empieza a dar un poco una repulsión tremenda. Bloodhunt. Aureal los vampiritos un battle royal de vampiritos pues es que no lo compro no lo compro ni yo no, o sea, ¿qué te quieren... parece? pero es que lo meten ahí todo el rato que por cierto esto es free to play o algo o una mierda así al final es que yo creo que, eh, que mal, sí más les vale más les vale porque quién va a pagar por eso yo, eh, yo creo que te pagan si juegas sí. ¿no? pues tienes que pagar muy bien porque madre te pagan mía. por jugar eh, directamente ¿Quieren... o sea esto no, sí. no encuentro a quién le puede interesar esta mierda <laughs> Esto no tiene ningún sentido. Pero no, nos si interesa no... sí, a vale. a mí que no mola el tema, pues imagínate. Pues imagínate. Sí, sí. A ver, David Martínez, gol en las gaunas. No, no, ni de coña. Nada, nada. O nada. sea, sé que sobre el papel alguien puede decir, qué guay, créate un vampiro y los clanes y no sé qué, pero no soy esa persona. <laughs> ya. Ni, ni, ni tú ni, ni nadie. Yo creo que ni los que lo veo. Yo los creo están que haciendo. nadie. Correcto. Siguiente, ya tres últimos. Eh, Elden Ring que es otro juego que ya le empiezan a... A ver, con demo de por medio, yo creo que no necesita más trailers, pero bueno, pinta, pinta muy bien. Supongo que estamos todos de acuerdo ahí. ¿no? Sí. ¿No? Es un, un pero el anime. trailer era espectacular, eh. Sí, 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 sí. sí, fue, sí, sí. fue cojonudo. Sí, sí, sí. Si sí, las cosas como son, Lazarín, también, ¿no? No llegué a ver el trailer. No, bueno, es... No, porque vi que era solo de la historia y tal. Sí. Y preferí no... Total, no. Tal, no. Me, parece bien, ¿eh? Me parece bien, Me parece bien. Uf, ARC Riders, que este es el penúltimo, que es un pues un shooter lazarino. Eh, ese tipo de mierda. Eh, supongo que a, a ti bien, ¿no? Lazarín. ARC. Pues yo, creo no que, yo creo que ni lo he visto, ese tráiler. O sea, pues mejor, mejor para ti. Mejor, claro, ¿no? Sí, yo he ido, sí. a, he ido ahí un poco y hay cosas que me he dejado como esto. A ver, ah, de igual, a lo de mejor igual lo he visto, la, pero no me acuerdo. Ahora, mientras, mientras tanto. Eh, David Martínez. ARC Rider. A ver, bien porque es de los pavos embark son antiguos miembros de DICE. Y seguro que es chulo, pero tampoco voy a meterme en otro free-to-play cooperativo. Correcto. Si es que es el rollo, es que... Perezón. Madre mía. No hay es que juegos. no hay mercado ya para, para tanto. Si es que no... O sea, ya con, con dos juegos ya no tienes mercado para nada, pues encima si sacas tres o cuatro al año de diferentes compañías, luego ¡ay, qué drama! Se van, se van con Telltale a la <laughs> mierda. <hora. risa> <laughs> no en fin. Pues ya te digo que Shooter, Lazarino Cooperativo y terminaron con una de las cosas más acojonantes que he visto yo en los últimos tiempos desde el punto de vista técnico, que es Matrix, la experiencia esta, games que se puede descargar tal que ya en PlayStation 5, Xbox Series X, no sé si PC, por cierto, ahí no estoy no. muy puesto, no, PC no. no, solo consola. Uh -huh. es, yo soy de poco recomendar, pero en este caso, como es gratuito y demás, yo por favor le recomiendo a la gente que no lo haya probado que se lo baje, porque es, yo no sé cómo lo veis, pero si hubiera... Lo, este ejemplo se lo he puesto a bastante gente. Si este título, eh, en lugar de ser Matrix no sé qué, fuera una demo técnica del siguiente GTA, esto sería trending topic durante cuatro años seguidos, aproximadamente. Es una cosa acojonante. Lazarín, no, ¿qué tienes que decir de esto? ¿A esto real Engine 5. Eh, rompe los esquemas. De, o sea, eh, tengo la sensación de que estamos jugando a juegos que ¿Sí? eh, están hechos como para otros sistemas que están adaptados, que están siguiendo un poco esquemas de programación y de desarrollo y de, y de muestreo de gráficos de consolas que no podían hacer otra cosa y uh -huh. realmente esta gente te ha enseñado que se puede hacer de otra forma y o sea esto es un salto del, del o sea estoy exagerando un poco pero del 2D a las 3D o sea es que hablamos de, de eliminar todo el sistema de, de lot de, ¿Sí? de texturas en objetos que, que hasta ahora en todos los juegos canta cuando te acercas, cómo va Bien. cambiando el nivel de calidad de las texturas, que hay tres o cuatro calidades, que no hay más. O sea, eso se lo, se lo ventila. El tema de la iluminación es como el ray tracing me la suda, si lo voy a hacer mejor. Correcto. <laughs> y, y todo. O sea, se carga 15.000 mierdas que ya dábamos por hecho que, que era el estándar de desarrollo y de, y, de, y de creación de un videojuego. Y te lo enseña desde otro punto de vista que. que o sea, que, que parece otra consola. O sea, realmente es, o, es otra forma de ver los juegos, de, de jugarlos. O sea, yo, yo he flipado. Yo me he dado, yo me he dado vueltas ahí en, sí, sí, en el sí, drone sí, y sí. andando y en el coche en la ciudad esta y, no, o sea, no me lo explico. O sea, no, no me lo, es que no me lo creo. Es A su bastante vez acomponente, don, ¿eh? O sea, yo he llegado... Yo me he metido en, en, en un cristal de una habitación, ¿Sí? en, una, en un edificio aleatorio que me he encontrado, que ves que está una mesa, una sí. silla, no sé qué, que está más o menos... Bueno, más o no menos, decoroso. Que no mucha, sí. Claro, que no tiene, no tiene mucho detalle, pero está guay. Y empiezo a hacer zoom hacia atrás, me he ido hacia atrás, hasta ver la ciudad entera, y dices, pero vamos a ver cómo, lo, cómo han hecho esto. O sea, ¿cómo, eh, o, te, o sea, te acercas y ves un barrote oxidado en una sí. terraza, pero a un nivel de detalle. Y empiezas de a ver y, sí, sí. y ese nivel de detalle lo pierdes de vista porque te alejas, pero no cambia. O sea, está todo ahí. En, en todo momento con ese mismo nivel de detalle o sea, hay momentos en los que algún reflejo cuando hay muchos cristales en un edificio ya en la distancia hay un poquito ahí de pues eso el pixelillo ahí que, sí. que tiembla y tal pero es que es es, es que, que es inexplicable o sea cómo, cómo lo han hecho tío me, me parece acojonante y el hecho de que digan bueno es que yo cojo eh, los los assets de, de, que utilizan para los, los efectos visuales en, en una peli 3D, o sea, los efectos 3D en una peli de acción real y tal. Sí. Cojo ese asset y lo meto en un juego, o sea, lo meto en un juego y lo meto a la misma calidad. Cojo una gárgola, y la planto ahí a la misma calidad que, que lo estás viendo en una peli y, y da igual, porque va a estar esa misma calidad cuando esté lejos, cerca o lo que sea. Eh, eh, es que no, o sea, a mí me ha reventado el melón con esta mierda es que es que muy fuerte. A ver, Martínez, ¿qué te ha parecido el asunto? Pues me parece que vamos a empezar a jugar sandbox de ciudades, hechos con Unreal 5 a patadas. Porque ojalá, lo, lo peor de todo esto es que es fácil. O sea, no es una cosa que, que necesite un estudio de la hostia, sino que es una herramienta que facilita el desarrollo yo no sé cuánto tiempo habrán tardado en, en hacer esta demo, pero el resultado es acojonante. Uh -huh. O sea, si te dicen, como ha dicho Lázaro, en, en, el antiguo, en la antigua forma de hacer los juegos, sí. esto sido años y años y años, y ahora sin consumirte recursos de la consola ni hacerlo explotar, tienes un motor que lo optimiza de la hostia y presumiblemente sin tanta dificultad. Uh -huh. Si te pones pejiguero, pues los reflejos en la luna trasera de los coches un poco así. Las animaciones sí, de los la personajes. Física, pero, claro, estás tanto tiempo haciéndote pis en los pantalones <laughs> con todo lo que estás viendo para una demo de nada. Eso es. Y, y bueno, esto te hace pensar que aquella demo que enseñaron el año pasado, precisamente Geof, sí, en es el hecho, desierto, sí, sí, sí. eso no era nada. Es que lo, lo que va a dar de sí este motor... Bueno, mira... El, el Senua Sacrifice, perdón, ¿Sí? el Senua Saga, sí, Hellblade sí. 2, que es un ejemplo de cómo le sacaron partido al motor Unreal, pues a lo mejor no no hubiera sido posible sin esto, o al revés, no les ha consumido tanto recurso a Ninja sí, sí. Theory y les permite hacer cosas mucho más burras que aún no hemos visto. Sí, sí. Aureal. Yo solo puedo comentar por los vídeos, pero... <laughs> <laughs> me ha parecido alucinante y no sé, yo le estaba buscando aquí el truqui a ver si habían sido los actores sobreimpresos en Chrome y eso y, y que sean todos modelos 3D, me ha parecido alucinante. Y lo ha hecho de, de, de Coalition, ¿no? Los ¿No? de Gis ¿Ha sí, lo, lo han hecho un de... mogollón de gente sí, y entre sí, sí. ellos Coalition. Correcto. Sí 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 ya yo... pues esperar a, a ver qué juegos que realmente lo aprovechen y, y uh -huh. si van por este camino pues una cosa increíble y lo que citaba lo que mencionaba lazaro que esto sí que es un salto real de, de Next gen esto es lo que esperábamos en las nuevas consolas uh -huh. sí está sí, claro. claro yo de hecho o sea yo a lo mejor me he venido muy arriba ¿eh? pero a lo que voy a decir para mí se mea encima la, lo que es la recreación de la ciudad en el propio spider-man lo digo sí, así de claro, o sea, sí, es, que sí. se mea, es que se mea Todo, encima de Spider-Man y, no. y es Spider-Man, ¿eh? que no estamos a, para mí de los juegos que será top 10 desde el punto de vista técnico ahora mismo. Spider-Man sigue sí, siendo top 10 eh, aproximadamente. A la hora de, de recrear una ciudad. ciudad en esas dimensiones, sí, o sea, top 10 y top 5. O sea, es que está sí, sí. muy bien hecho. Eso por un lado. Pero y luego esto... se, ha hablado, se ha hablado poco de la. Porque, a ver, desde el punto de vista jugable, pues es una demo. Pero, sí, la, es una la, pero la, para que la gente que no lo sepa, se divide en dos, un tiroteo inicial, persecución y tal, y luego, eh, como ¿cómo decir, un sandbox libre, puedes pasear o montarte en un coche o ir ahí y sobrevolar la ciudad eh, de manera, pues eso, no tienes nada que hacer, no hay misiones, no hay nada que hacer, pero puedes hacerlo. Pero es que la primera parte, si bien desde el punto de vista jugable es absurdo, solo tienes que darle al botón y poquito más, es que es es que cuesta distinguirlo, ciertas secuencias. Yo estaba viendo y digo, es que esto está, esto está montado, o sea, es mitad CG, mitad tiempo real. Y no, no, es que es tiempo real todo, que es que a veces que te cuesta, no sé, como lo digo es que cuesta creerte lo que eso sea tiempo real. Pero o sea, no, no, sabes, solo, no solo mitad es CG, bien. es que me dicen que es mitad película, Cor es decir, con actores y cámara, y me lo zampo también. Sí, hay momentos, <laughs> o sea, hay momentos, el, el, el nivel de realismo que le aporta la iluminación, entre otras condiciones? Cosas. Sí, 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 sí. O sea, hay, hay momentos en los que te, o sea, te plantas viendo el reflejo del coche, la luz del sol, tal como las luces y las sombras, que, o sea, que es difícil distinguirlo de, de, de una imagen real. Correcto. O sea, es, es que además. Es que... Habéis trasteado con las opciones, por cierto. Sí, sí, sí. Con lo del sol y tal. Es que es una cosa. Yo, yo no daba. Yo sinceramente no daba crédito. O sea, yo me he quedado. Pues yo creo que de los impactos más grandes técnicos que he tenido en los últimos tiempos, hace o sea, tendría que echar la vista atrás para recordar algo, algún salto así, porque es, es que es una pasada. O sea, es más, yo sí. si fuera yo si fuera una, ahora mismo un, una compañía, yo compraba esto. O sea, yo quiero hacer un, un yo hacía un sandbox, Me da sí, un, sí. lo que sea, hacía un sandbox. Yo compro esto ya y ahora le metéis personajes y niveles y una historia, pero esto ya lo compro de esa per se. Tal cual. <laughs> es que es una cosa, es, es que, de hecho, lo que dice David. Si tú le quitas los hats de pantalla que los puedes quitar Si te dicen que esto estás viendo un reportaje Una vista de tal, te lo crees perfectamente O sea, pero no es que estamos exagerando, es que te lo crees Y además dices, joder, que bien hecho Que bien hecho está, todos los edificios, pero Los más random que hay, tú te fijas En las farolas o cosas de esas ya es que es una cosa de flipar, o sea, es que es una cosa Realmente, para mí Digna de, de por lo menos, de, de experimentar O sea, la gente que tenga Series X o PS5, por favor, que se baje esto Porque es que es una cosa... Pero loquísima, loquísima. Es, es bastante más realista. Está mejor hecho esto en tiempo real que la peli de Free Guy. <laughs> Se supone que está hecha en 3D. Esto es Ahí bastante CG. más realista que mi calle, si me asomo. <laughs> la Tiene Yagis, va. tu calle, tío. Es bastante acojonante, pero bueno. Es, pues oye. Increíble esto. esto es que hasta una, aquí. Una... Hasta qué programa? Que ya, que ya está bien. ¿Algo más que, no, que no, añadir? Inciso Yo, inciso. A ver, inciso. Yo quiero hacer incisos también. Muy bien. Eh, Tengo solo, 8 o 10. No, no, tampoco. Solo sí. uno. Y esta vez no es para llevaros la contraria, pero. Adiós. Dadme vuestro feedback de Guillermo del Toro diciendo estaría bien que Konami hiciera un nuevo Silent Hill. No, a ver, ahora que, me de la, ahora que me tiráis de la lengua, pues voy a entrar a saco. Lo quería omitir, <laughs> pero ya que lo saca tú, pues lo saco. Me pareció asqueroso la Pobre forma peli. en la que nos... Es verdad. O sea, vosotros entendí A ver, que me metan el, el tráiler de la película de Sony, pues me parece entendible. A, que me metan el tráiler de la película de, del toro, este ver del toro que no pinta absolutamente nada, que no tiene nada que ver con videojuegos y que le meten ahí al gordito para hablar de su película y para. Ya que estás, te pago. Eh, vamos a llegar a un acuerdo, que es como lo negoció. Eh, me metes ahí el 3 de la película By the Face y yo te doy, como soy la polla y tal, yo me comprometo a anunciar un premio de esos de mierda que está tanto y tal. Pues yo lo anuncio ahí con la tarjetita y tal. Y de paso, meto ahí a Kojima y meto ahí a Senegil y meto, hablo de lo que tenga que hablar. ¿Estamos de acuerdo o no? Con sí, calzador, pero con cazador ahí. No, bah, no, ahí. Eh, es que rompió, bueno, eh, a mí se rompía el ritmo de la gala por un montón de mierdas, de anuncios y eso, pero es que eso no pintaba absolutamente nada. El, el tipo de película y eso, no, no sé. Y, y, y lo que decía la David, que leí su, su teoría en Twitter, yo creo que simplemente se quiso tirar el pegote con lo de Silent Hill y que no tiene ningún significado más allá de lo que quieran ver los fans. Correcto, sí. Es lo que hay para nuestra desgracia. Sí, pero sí, bueno, sí, sí. ¿Qué te parece nuestra respuesta, David? Nada, que sigáis ahí en Matrix con vuestra píldora. Azul y entre... <laughs> yo voy comprando mi próximo Silent Hill de Kojima y del Toro. <laughs> sí, 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 yo también compro. Compro todas las, las píldoras que de todos los ver, colores. Vamos, que no. Que Simplemente no. <laughs> en, un mundo, en un mundo en que ver una entrega de premios de tres horas te hace pensar, joder, qué coñazo, no quiero escuchar a nadie. Que de repente En mi caso esté trabajando Y oigo a este decir Estaría bien hacer Un nuevo Silent Hill Es que se me, se me saltó La biela De repente y dije Pero bueno ¿cómo, ¿Cómo cojones Nadie está ahora Quemando Reddit O lo que sea Diciendo no. Pero es que eso Es que son muy fácil O sea claro A mí me soy No sé qué Nuevo Mario Nuevo cualquier Cualquier cosa cualquier, Un nuevo f, -F, f 0 Claro Pues ya nos ha jodido pero, pero luego es un tío que ha estado llevamos como cuatro años en el desarrollo del y luego acabamos con abandon eso es a lo que nos lleva todo a abandon <risa> <risa> es así Slitterhead. No. ahora tenemos slitherhead también de es verdad madre qué maravilla madre, joder. Joder. pero bueno Oye, se dejadme... esto que es el asco en sí mismo a ver dime Lazarín. Sí. Eh, quería quería comentar eh, a propósito del, de la demo esta de matrix he leído en muchos medios ah, eh, que se metían con, con con la demo y decían, no, pero Adiós. para la versión final o sea, hay gente que no ha entendido nada. No. O sea, realmente, de medios, de verdad. O sea, de gente que trabaja en medios, de verdad, que no ha entendido lo que es una demo técnica. Que, que creen cree que, que el, es la demo de un juego. juego que va a venir. Sí, sí. sí ah, no que, que ya cuando salga la versión final no sé qué y le han sacado fallos a una demo técnica. Sí, o sea, sí, era... que criticaban la jugabilidad. También sí, ¿En serio? O sea, sí, sí. Es Madre que... mía. ¿Cómo están las Eje cosas? ¿no? E e e e e Efectivamente, ¿cómo están las cosas? Eh, y un detalle que no hemos comentado, eh, no sé si lo habéis hecho, pero me puse a conducir un coche, me choqué Adiós. contra un árbol. Ah, creía que era... La vale, vale, bien. Corre. No, en la realidad no, porque no tengo carne ya, lo sabes. O sea, ya, pero por, ya por eso, hostia, hostia, cuidado. Eh, me puse a conducir un coche me choqué contra un árbol y el los daños y la deformación del vehículo encajaban perfectamente con la posición del árbol. O sea... El, no, no, no hay fallos en esa mierda. De... A ver, o sea, en es, este caso sí es espectacular. hay fallos. O sea, hay fallos, por ejemplo, todo, todo el mobiliario urbano no se puede destruir. Al menos yo no he podido destrozar absolutamente nada. Pero vamos, que me de, te quiero decir, un cartelito sí, de sí. madera y tal, pero que me da igual. O sea, que es que me da igual. <laughs> o sea, no sé cómo decirlo. Es una, es lo que, de, es una locura eso lo que han hecho. Pero que hecho, cosas, pero como... cosas que dábamos por hechas que, que no se podían hacer, pues, pues de te chocas un coche contra una farola y está abollado. O sea, incrusta el sí, coche sí, sí. y se dobla en, en, alrededor de donde está la farola. Eso es, es que es una locura. Y todavía todavía habrá que seguir investigando la demo porque hay muchas mierditas. Correcto. Muy bien. Oye, pues hasta aquí, ¿no? Ya estaría. Más que nada porque te tienes que ir, Lazarín. Yo te lo digo por ti. Sí, tí. la verdad es que no tengo muchas ganas. Me tengo que ir ahora a, al Corcón a, a ver el partido con Mario. ¿Qué te parece? Uf. A mí me parece ya me horrible. Me he ha dicho Mario que, que como, como no vaya, que me va a hostiar. Eh, bueno, no sé. píllate un taxi lo que sea ya está. Porque como tengas que ir dando, <laughs> no llega ni mañana. Pero bueno. Yo prefiero que me, que me hostie. Digo, vente y me das una paliza, tío, que yo, que yo paso de ir. En fin, yo qué sé. Pues oye, que, que un placer. Y oye, don David, eh, como siempre, muchas gracias. Y si cool. ha sido la última vez... Lo te Muchas gracias de, de cualquier <laughs> forma. ¿De no, no, no. Mientras, mientras sean así de breves, hoy no ya no sé qué hora es. Tres horas y tres sí. horas justas. Correcto. No, no. Ha sido un placer, como siempre, debatir y haceros querer un poco más a Yeo. Entenderle. <laughs> es, ¿Qué dice este? ¿Está <laughs> flipando? ¿o qué? He yo yo le lanzo la eso cuando aparece su cara ahí en YouTube, tío. Ahí. Es un buen tío, sí, joder. Sí, es un tío guau, wow, es de lo mejor que hay. Qué es asco un buen tío. Es. es el Kazomix Mix sí. 2.0, tío. Es una... Madre mía. <laughs> es un peseteraco, pero es un buen tío. Hombre. Correcto. No. Efectivamente. Pues oye, que vamos a prepararnos para el partido. Así que nada. Eso Ale, es. Hasta la semana que viene o algo así, ya veremos como siempre. Oye, Chao. O algo de eso. Eso es. Chao. Chao. Adiós. Adiós.